Estás escuchando Lo Menos Piratón del show de Don Cheto. 16 de Mexican Regional Artist, Backbone Peace, with this beautiful song, it's Friday. This is Don Cheto on air. It's not Friday, it's Thursday. No, Giselle, estoy presentando la canción en inglés. ¡Por favor! ¡Oh, sí! Dije, this is next Friday. By the Mexican Regional Artist, Backbone Peace. ¿Qué? Backbone Peace. ¿Qué es Espinosa Paz? Backbone Peace, Espinosa Paz. Backbone Peace. ¿No? ¡Ya! Hasta que lo explicó, lo entendí. Backbone Peace. Back es que hablaba y no lo entendía. Nomás entendí que Friday, que no es Friday, es Thursday. Es que ya voy a hacer yo otra canción, le voy a presentar en inglés. Okay. Pero a ver, no sé por qué. A ver, una de la arrolladora. This is the Overwhelming Lemon Band. Overwhelming Lemon Band. La arrolladora Band de Limón. Ya, todo les voy a presentar así. This is the Phantom My 45. The Ghost. By 45, by The Ghost. Oiga, señores, les voy a decir algo yo. Tengo que decirle la verdad, señor productor. Espero mis palabras no lo ofendan. ¿Qué? Pero no tengo nada preparado para esta hora. ¿Por qué no entre todos armamos un buen cotorreo un aquí? Cochinero. ¿Un loquerón? Sí. Oiga, pues hablando de loquerón, yo sí le tengo una pregunta. A ver. Es que estaba aquí rondando lo del TikTok y todo eso, y hay una morra que se llama Elan. Y la gente le pregunta, le manda sus preguntas y ella les contesta sarcásticamente. De hecho, Elan es muy popular ella en las redes sociales. Tiene 4 millones en Instagram y también en TikTok. Bueno, resulta que le pusieron un mensaje diciendo que los gorditos son buenos en la cama. ¿Y ella qué dijo? Ella dijo que sí. Ella dijo que son los mejores los gorditos en la cama. Pero, pues, aquí hay un gordito pachoncito que tengo en cabina. Y, pues, le quiero preguntar. ¿Qué me quieres preguntar? Que sí es cierto eso. Falso. ¿Eh? Los gorditos son malos para la intimidad, señorita. Pero, ¿cómo es? Pero, a ver, usted, a lo mejor es basado en usted, ¿no? Pero ah, no. Bueno, basado en mí, basado en lo que yo conozco, al gordo que yo conozco es muy malo. Hablando de mí mismo. Diga. Hablando de mí mismo, meses falsos. O sea, el gordo, no sé, pues yo creo que es un tema que sí está bien como para abrir las compuertas de los teléfonos aquí. Sí. Entonces, la pregunta es muy derecha y muy fuerte. Directa, viejo. El gordito es bueno para el sexo, es bueno para el arte de amar. Okay, entonces vale que los gorditos hablen y las mujeres que hayan andado con gorditos. Okay. No, yo quisiera que el gordito, no sé si está bien que hable el gordo. No, porque el gordito se va a echar porras. Ay, yo estoy gordo y soy una máquina. Entonces preferencia. No todos los gordos dicen yo soy malo, porque no aceptan. El gordito va a decir que son unos bravísimos. No todos los gordos van a aceptar que son malos. Pero hay que ser honesto. Yo te voy a decir sincero, no me da pena decirlo, lo digo los cuatro vientos. Soy malo. Malo con malo. ¡Malísimo! Mira, hay vatos buenos, hay vatos excelentes para el cuchiplancheo. Ajá. Hay vatos buenos para el cuchiplancheo. Hay vatos medianamente buenos. Hay vatos malos. Hay vatos peores. Uh-huh. Hay 6 metros de excremento. Ay. No estoy yo. ¡Ay! Yo soy malo. Es la verdad, yo soy malo. ¿Qué tiene que lo diga? ¡Soy malito! Tuve 2 chiripadas en la música y en el sexo. 2 hijos nada más. 2 balas trae mi pistola. 2 balas nomás. Y se acabó. ¡Y se acabó! Fracaso total en eso. Pero está bien, ya hice las paces con eso yo. Yo soy malo, pero no sé las experiencias. Ahora, yo le voy a preguntar aquí a la chica de la cabina, ya que ella anda muy preguntona. ¿Ay, yo qué? No, la neta, sin jaladas, así. Es más, te estiendo mi mano. Chócala. La gente no ve, pero estamos chocando mano. ¿Anda usted con gorditos? No, señor. Ok. Por eso estoy intrigada. Calale. That's fair and square. I like your answer. Me gustó tu respuesta. Ferrari, dame la mano. ¡Puros gorditos, tío! ¿Has andado con flacos? ¡No! ¡No! Ok, Ferrari, así la neta. ¿Has andado con fachos? ¿Fachos? ¿Fat people? ¡Gordito! ¿Fat guys? ¡Todos! Sí. Ok. What do you think about? ¿Cómo se dice? No, de performance. ¿Are they good or no?
Sudan mucho. Ay, ay, ay. Se tenía que decir. Y se dijo. Hey, ahí tú no juegas. Sí, la verdad, sudamos. Sudamos, hijo, que sudan mucho. Señor, pues okay. Yo, como estoy flaco y soy una máquina sexual, pues ya mejor ya me no, voy. Quédate, no, quédate. Aquí sobro. Aquí. Aunque sea para que te rías de nosotros, quédate. Te pregunto a ti, así, con el corazón en la mano, tú no tienes filtro. ¿Tú qué crees que, cómo crees que sean los gordos a la hora de la del cubule qué? La neta malos, señor. Mire, van a estar con el, así como usted cuando, primero, son la mayoría son chicampianos. Yo no, o ¿what? En mi experiencia, cuando he ido al gimnasio y que te metes al baño y tan gordes, puro chicampianos. Chicampianón. ¿Sí? Y luego sudan, ya me los imagino bofiando arriba. Espérame, se me fue el aire. No veo. Los calambres. Porque no hay condición, ¿o qué? No, sí, está gacho, sí, jale. Dice Arne Aguilar, dice, yo soy Fari, dice, y la neta, no me doy nomás porque no me alcanzo. Con eso digo todo. Es que ahí es lo que vamos. O sea, está chido por el amigo, ¿cómo se llama? Arne Aguilar. Arne, está bien, te la creo, no quiero calarle, obviamente. Pero ¿cómo? La que tiene que decir eso es una novia tuya o tu ruca que diga, mira, yo tengo un novio que está gordinflón, pero es una maquinona de viejo. Aquí la Janet dice, hola bebé, en mi caso yo digo que sí, mi esposo está gordito y es muy bueno. Así me puso la Janet. Ok. Su esposo está gordito, el esposo sí. De Janet está gordito y dice que sí. Y sí saca la puerca bueno. Al agua. Dice que sí, pues me puso muy... No, ¿con puso muchas U's? Muchas Y. Muy bien, la viejona está feliz. Pues bueno, el número que viene es el 818-520-1055. Dice por acá, ire Don Cheto, no diga mi nombre porque yo estoy casado. Yo soy un vato gordo. Se los voy a leer cómo está. A ver. Y yo digo que no hay mejor amante que un gordo. Y a todas las morras que están oyendo, ahí les va por qué. Porque un gordo, como no tiene tantas muchachas, no sabe cuándo va a volver a tener chance. Por eso se deja ir con todo. Bien. Yo aquí nomás voy a hacer un simple y sencillo, ¿cómo se dice? Moderador. Instrumento. Moderador. ¿Por qué voy a ser nomás un moderador? Porque yo soy malo. Entonces yo nomás voy a estar leyendo aquí cosas, ¿verdad? Ok, pero bueno, queremos saber la opinión de los demás. Morra, si usted tiene su gordito ahí en casa, cuéntenos. ¿Sí funcionan o no funcionan los gorditos? Let's go to the more songs. This is In Your Doggy Life by Firm Group. Firm Group. Hey. In Your Doggy Life. And Karin the Lion. And Karin the Lion. Hey. Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto. Remember me. Los que no tienen nada mejor que hacer, escuchan Don Cheto al aire. Un tema, pues ahora sí que muy sensual, muy sexual el día de hoy. Es que ya casi. ¿Qué será ella? ¿Esta youtubera, instagramera? Que no, ¿qué es? ¿Elan? Pues es una influencer. Una güera que ya me la enseñó, dice él, una güerita, una influencer, ¿verdad? Uh-huh. Dice que las personas que dicen que no andan con gorditos, no saben de lo que se están perdiendo, ¿no? Entre otras palabras. Ahora porque dicen que son re buenos para la intimidad. Ahora, también morras que hablen, porque lo importante es que hablen morras. Sí, de preferencia morras. El vato siempre se va a echar porras. Tengo aquí un camarada que se llama Javier de Stockton. Entonces Javier habló y estábamos contestándole. Y Javier dice, yo soy gordito y soy muy bueno, pero pesa 200 libras. 200 libras no es gordo, compa. Ah, yo peso 215. De 250 para arriba es gordo. ¿250 para arriba? Sí, okay. 250. Y ahora 300, también, las morras que hablen, que tengan experiencia, no nomás porque se han acostado con un gordito. Vamos con la María de Dallas, Texas. Ella dice callo, que publiqué onda allí. A ver. ¿Cómo estamos, María? Hola, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, Mari, qué gusto saludarte. ¿Cuál es tu experiencia a ti con los muchachos, los gordos, a la hora de la intimidad, si no hay mucha indiscreción la pregunta? Pues mire, mi gordito, yo pienso que pesan como unas 290 libras. Oh. Y no, hombre, se me lleva hasta el cielo cuando hacemos algo.
Vámonos. ¿A poco? Entonces le salió bueno. Sí, bueno, a pesar de que está gordito, hace buen trabajo. No es que me interese, pero para información de todo, ¿está chicampiano? No, eso no es cierto. ¿No es cierto? No es cierto. No. Dice ahí que le mande foto para comprobar. ¡Ay, cállate! Cállate, ahí, dame tú, chino. Ok, entonces a María le ha ido bien. Le ha ido bien y no está chicampiano. Y, pues, mira, voy con Eduardo de Whittier, California, que quiere que salir al aire y a decir su opinión. ¿Cómo estamos, amigo Eduardo? Buenos días, don Cheto. Vale, tú estás gordito, ¿verdad? Sí, pero usted acaba de decir que 200 libras no vale, pues eso peso. No, 200 no está gordo. Al menos mira, el chino está bien dado. No, y el vato pesa 2.15. Sí, yo no, sí. A menos que midas 4.11 de... Como el Chapis. Sí, 4.5 de estatura. Ok, pero tú eres gordito, ¿qué? ¿Gordito? Todo de 2.50 para arriba, viejona. 2.50. Mira, yo estoy gordote, ¿eh? No, gordito. No, estoy gordísimo. ¿Cuánto crees que peso yo? No sé, unas 2.80. Ay, hija. ¿90? Sí, pesara 2.80. ¿No? ¿Más? Sería el más feliz. ¿Más arriba? ¿Cuánto pesa? ¿2.90? ¿300? 3.35, viejo. ¿3.35, viejo? Viejo, pero no parece 3.35. No, pues no tiene cuello. Pues yo pensé que le pesaba. ¿No parezco? No, yo pensé que pesaba como unas 2.70, 2.80. ¡Galones! Peso 3.35. No, se ve 3.35. ¡Galones, híjole! Ok, no, un gordo para mí, viejo. Para mí, un gordo. Tú 70, tú 80. ¿Cómo qué nivel para artistas hay? A ver, ok, dime un gordo y yo te digo cuánto pesa. Dime quién, un artista que, y yo te digo cuánto anda pesando, más o menos. Yo pienso que gordito así, chubby, pues el ay, no sé, pues el Carin León está gordito. Carin León te anda pesando. Bajita la mano. Unos 2.80, entre 2.70 y 2.90. Pero también este porque es un vato alto. Igual el fantasma. El fantasma también está bien alto. Te anda pesando. Entre 12, de entre 300. Sí, entra hasta 300 en un descuido. La bronca aquí es tan calote. Tan grandote, sí. Descuido, güey. Por ejemplo, el Coyote y su banda Tierra Santa. Mi compa el Coyo, mi compa José Ángel, que yo estimo mucho. El Coyo te anda pesando bajita la tenaza. Unas 3.80. No. Sí. 3.50, 3.80. Nunca lo he visto en persona, pero... Sí, ¿eh? Fácil. No manches. Sí, no, para que te es un quemón del calibre, y las... Tiene muy que ver muchas cosas. Hay gordos bofus, hay gordos que tienen pues más musculillo y todo, ¿verdad? Claro. Hay gordos, por ejemplo, las piernas es lo que más pesa. Hay gordos piernudos. Y pesan más, aunque no estén tan gordos porque tienen la... Por el piernón. Grande. Ah. A ver, ven. Aquí me dice una morra, dice que no quiere que diga su nombre porque su familia escucha, dice, pero yo he salido con dos gorditos y sí son muy buenos, pero como dice la Ferrari, sudan mucho y lo pone la ceja, jajaja. Yo aquí tengo a Betty que dice, mi pareja pesa 320 libras y es súper bueno para hacer el sexo, nunca había tenido yo un orgasmo súper bueno hasta que tuve relaciones con él. Tómala, papá. O sea, ella dice, ¿cuánto pesa el vato? 3.20. No, sí, ya está. No, sí. Lo que se conoce como obesidad, eso para mí es un gordo, es una obesidad. Ya, obesidad. Ya salió otro. Los gordos no estamos chicampianos, te mando foto. No, ¿cómo no? Foto. Dice don Cheto, yo tengo 20 años de casada, mi vato ha pesado entre 245 a 200, hasta 265. Y yo no lo dejo nunca porque es una maquinona. Laura. Laura viene atascadota, maná. Dice, guache, don Che, yo peso 348 y no tengo problema. Me considero que hago un buen jale, Fernando. ¿A poco pesas 348, güeyón? ¡Ay, no se ve gordo el vato! ¿No se ve? No. Es que también son engañosos, don Cheto, ¿no? Dice, don Cheto, yo estoy casado con un gordito y se avienta un jalezón que cae y boca. Y ahí le va. Mi ex también era gordito y también servicio de 5 estrellas. Ok. Sigan hablando. Sigan hablando, muchachas. ¿O qué era? Dice, don Cheto, ahí le va. Las que están diciendo que los gordos son buenos es porque nomás han andado con gordos. Se tenía que decir, se dijo. Los gordos se agitan, no pueden hacer muchas posiciones sexuales. Ay, eso sí, después del delicioso son los más cariñosos. Se lo digo porque lo sé. Sandra. ¡Ay, Sandra! Oh. Así nomás quedó. Ok, Sandra está diciendo que cariñosos son, pero no son unas maquinonas.
que las que digan que los gordos son buenos es porque nomás han andado con gordos. Ah. Palabras fuertes de Sanda que en este momento voy a bloquear nomás por perro gusto. No, te ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Oiga, qué fuerte. Ah, ¿sigo, okay, sigo leyendo o le dan? Leyendo. Tengo, dice un morro, dice, yo soy un vato gordito. Ah. Y creo que nosotros, por lo mismo de que somos gorditos y lo sabemos, sabemos dar mejor placer. Ah. Y nos gusta tener bien atendidas a las morras porque sabemos que a lo mejor no nos vuelve a tocar. Oh. Ah. Ay, pero esto está feo. ¿Por qué piensan así? No, porque mira, había un chiste muy fuerte y muy misógino hace unos años que causó mucha polémica porque decía que las mejores mujeres para el sexo oral eran las gorditas porque como eran muy glotonas. No, fue un chiste que salió hasta en las noticias. No manche. De que era causó indignación. Claro. Confirmo. Así es que porque eran más comelonas, eran más buenas para el sexo oral. No. Un chiste que causó revuelo. Ajá. Porque se ofendió con obvias razones el género femenino. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, también se dice que el gordito es bueno para el sexo oral por su condición de tragón. ¿Sí? Claro, no. Yo ya dije que yo soy malo y a mí no me están viendo. Voy con Estefanía de Fresno. ¿Cómo? Ya se fue Estefanía de Fresno, señor. Ay, Estefanía. A que dice, Estefanía de Fresno decía que su marido es gordo y que la verdad se cansa de volada. Y otra que confirma. Por eso colgó. Pero ahora. No, la cachó el vato, dijo, cuélgale. Aquí entramos en otra situación que también es. Uh-huh. Es que tenemos un concepto del buen sexo también diferente. No, todos tenemos un concepto diferente. Por ejemplo, para una persona un buen sexo es que dure mucho. Para otra persona un buen sexo es que tengan un... En el caso de las mujeres con los hombres, que tengan pues una cosa pues de cierto tamaño, de ciertas dimensiones. Uh-huh. Para otras mujeres un buen sexo puede ser que sea un vato aventurero, que sepa esta forma y esta otra forma y esta otra forma, y que ir a 20 para acá y que ahora acá, no sé. Para otras mujeres el cariño es un una buena sesión sexual, que hay un cariño. A otras mujeres, curiosamente, lo que les gusta es el preámbulo antes de. Yeah. Y que a la hora de llegar ya al sexo como tal, uh-huh, ya sea ya nomás poner la cereza en el pastel de todo lo que era el preámbulo. Mm. ¿Me explico? Un poquito de todo, pues. Un poco de todo. O sea, por eso no sé si haya un amante perfecto, no sé si lo haya, yo no sé. Pero en caso de que hubiera un amante perfecto, que también sería un buen tema para hablar en un futuro. Con Edel. ¿Cuáles son los elementos de un amante perfecto? Yo creo que el amante perfecto es un poco de varias cosas. Un conjunto. Porque tú no puedes estar bien dotado y pensar que nomás por estar bien dotado, ya eres por tener dos y pulgadas, ya con eso ya la armate. No, claro que no. No, no. Y tampoco puedes pensar, y aquí las mujeres no me van a dejar mentir, uh-huh, que porque estar guapo y estar bien dado, ya tú eres el prospecto. El rey. El rey. No. Y ahí tú has tibola sola. Eso tampoco te hace un gran amante. Uh-huh. You're right. Y también para los gordos ahí les va. Durar mucho tampoco te hace un gran amante. Amen. Son varias cosas. Un día hay que hablar de los elementos que conforman un gran amante en un Entonces, hombre. ¿Le entro o no le entro un gordito? Yo digo que... ¡Cálale! Yo digo que no. ¿No? ¿Por qué no? No, sí. Yo qué sé. Pues no sé la conclusión. Es que desconozco tus expectativas, pero pues con... Pues... Mira, no le pones a Don Cheto. Pregúntale a la Ferrari. Ferrari. Adelante, Ferrari. Ay, amiga, dime la verdad. Honestly, yeah. Honestly, de verdad. Yo me siquiera me volteo. Yo también. Es que me da pena, pero me tocó sí un gordito y neta, pues, he knows how to work it. Yeah. Yeah. Know how to work it. Oh my God. Aunque sudó. En exclusiva. La Ferrari era puro motorzón. No, si usted está gordito, tiene chance. Quédense con la Ferrari. Síganle su mesa. Ahorita vas a ver el gorderío, güey. Que... Ahorita va a pasar tortillería de rancho. Así, puro, gordo. Va a aparecer birria de mala calidad. Puro gordo. Birria de mala calidad. Birria con carne y chafa. Puro gordo. Tacos de... Va a aparecer caldo de res en el Instagram de Ferrari. Puro gordo.
La Ferrari con la chica Ferrari. Sí, así, y luego en lugar de chica. Con K, chica. La chica con K, la chica Ferrari. La chica con K. La chica Ferrari. Ahorita va a aparecer pozoli en el refrigerador. ¿Por qué? Puro gordo. Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto. Lo mejor del show de Don Cheto. Aparte de las carnitas. Esto es lo que mejor le sale a Don Cheto. Las famosísimas historias. Bueno, ya estamos aquí una hora más y estamos en vivo. Claro que sí, Don Cheto. Oiga, ¿sabe qué me emociona tanto escuchar esas guitarritas? Porque se ve que va a contar una historia perrona. Pues ahí. A ver qué tal. Pero cuenta una perrona, una así que digas. Yo siempre cuento perrona. Vete unas bien piratas, la neta. Piratas, tráelas. ¿Para qué te digo, Alex? Mira, nomás te digo, la peor de Don Cheto. Cualquier historia peor que Don Cheto está mejor que la tuya del elevador. Ay, no, seas barbero. Está mejor que el criterio, la verdad. Hoy fíjate que les voy a contar una historia, ¿saben de qué? Del amor, de amor. ¿Qué es una historia de amor? Sí. ¿O está remangadona? ¿Tiene sus momentos así como que diga yo? ¿Tiene momentos de tensión sexual? Probablemente. Sí, porque no le haga caso, Don Cheto. Nada más va a ser de Ferrari, que tú eres una loca enamorada, ¿verdad? Ay, cuando me enamoré. Ah, literal lo que agarre. Literal tiene... Espérate, pelones, dice. ¿Tú te consideras así como enamorada, así como romantic, hopeless romantic? Yes, sir. Sí. ¿Cómo es hopeless romantic en español? Que se me olvida. Por romántica... ¿Estúpida romántica? Estúpida romántica. Romántica empedernida. Romántica, no, sí, sin fe, así como... Sí, o sea, romántica perdidamente. Sí, que crecen los cuentos de hadas. Yo soy hopeless romantic, yo soy hopeless romantic. Tú dices, no, tú eres, tú ni en el amor crees, Vali. Tú eres bien brava, bien mula, tú. Oye, Ferrari. No, neta, yo no. Tú que tu familia vende flores. Ajá. ¿Te gusta que te regalen flores o no? Ay, sí. Claro. Pero yo no sé por qué. Es que en realidad ya nunca le han dado flores. Sí, ellos piensan que porque uno... Porque tiene... vende flores. Sí. No, ahí, no, no, no. ¿Cómo se llama tu papá? José. A las hijas de Don José, nadie le ha dado flores. ¿Está? Y venden flores. Ajá, it's true. Ahora vas a ver, les voy a contar una historia bonita, pero es una historia interactiva. ¿Interactiva? ¿Qué quiere decir interactiva? Interactiva, que bueno, hay comunicación entre el interlocutor y la persona que lo dice. ¡Vaya, qué bonito hablas! O sea, en palabras más sencillas. Bueno, al final de cuentas, la interacción es de dos partes. Das, recibes, das, recibes. O sea que una interactividad es, te doy y me das. Claro, exactamente. Como el chino y yo. ¡Ay! Ok, le va. O sea, historia de amor. O sea, yo le traigo de desayunar, él me da right. O sea, por favor. Ah, ok. Historia de amor interactiva. Historia de amor interactiva. Interactiva. No es con C. Interactiva. Okay. Interactiva con una moraleja sabia. Y filosófica. Todos vamos interactiva. Interactiva es como Dora. Es como Dora, que Dora decía. ¡Levante las manos! Ahí tenías a los chiquillos en la casa. Sí, hasta en yo. ¿De qué lado está? ¿Botas? ¿De este o de este? Y los chiquillos estaban de este. Esa es la interacción, para que sepan. Sí, esta es interacción. Entonces, Don Cheto es como Dora. Todo empezó, esta historia comienza, da comienzo con un lago. Un lago. Que ahí es donde sucedió. Y el personaje principal, curiosamente, es el lago del que les voy a hablar. Pues ahí tienes de que... en cada orilla del lago vivía una tribu. Un lago que existe, ¿no? Este lago existe. Y vivía una tribu. Que esas tribus, la clásica historia como Romeo y Julieta, pues se caían gordas las tribus. Y en cuanto tenían chancita de darse un agarrón, pues se daban un agarrón. Los dividía un lago. Pues resulta que en una salidas a cazar, como si fuera una película, en una de esas salidas a cazar, A una chica de una de las tribus la sigue un animal salvaje, un oso. Entonces la chica, la muchacha de esta tribu, empieza a correr y el oso detrás de ella. El oso detrás de ella. ¡Ale como oso, Ferrari! ¡Ale como oso! ¡Venga! Ese es oso perro, ¿verdad? Es como un oso perro allí. Entonces el oso la sigue corriendo y la muchacha gritaba.
Sí, estaba y se excitaba la vez también porque está muy guapo. Y el oso corría atrás de ella. Entonces, así. Entonces, en ese mismo paraje, pongan la atención a la historia, en ese mismo paraje, uno de los indios de la otra tribu escuchó los gritos de la mujer. Y él dijo, ¿qué anda ahí? Entonces agarró su hacha, se colgó su arco con sus flechas y agarró su hacha y empezó a correr de donde venía el grito. Y por allá miró una mujer correr, a una mujer. Entonces él obviamente, y luego él ve que no es de la misma tribu, pues por su vestimenta que ellos tenían tribal, ellos sabían quién era de su barrio y que no, ¿verdad? Como los cholos, que te vistes de azul, yo me he visto de rojo porque soy norteño, pues aquí puro azul. Entonces la ve y dice, ¿qué hago yo? Se la va siguiendo el oso porque el oso iba detrás. El oso, venga. El oso así, ladrando el oso. Así, el oso. Entonces el indio dice, bueno, tengo que salvar yo a esta chica. Entonces empieza a correr con esa velocidad que tenían, esa agilidad que tenían los indios cazadores. Empieza a correr bien casi los troncos caídos. Sacó el hacha y cuando el oso estaba a punto de agarrar a la chica, le aventó el hacha que salió volando, dando vueltas y que se le clava al oso en la pura sien. No, me tenía una puntería. Ese indio tenía una puntería increíble, increíble. El oso cae muerto. ¿Cae un oso muerto, Ferrari? Cae ahí el oso muerto, Según yo, tiene que caer más fuerte. Eso no, se cayó así como que... Okay. Parece cachetada, igual, así. Okay. Bueno, no, se vomitó mientras ella se iba muriendo, se vomitó y lo cayó. Bueno, entonces ahí está que la mujer empieza jadeando. No, Ferrari, eso no es jadear. Espérate, eso no es jadear. Eso no es jadear. Está asustada como... Así, como algo así como... Como agitada, como agitada. No, espérate, ahí todavía no. A Ferrari, nomás agítate. Ay. No, pues. Venga, la mujer estaba agitada. Ok, no, mejor no, yo lo hago. Yo hago okay. La agitada porque tú estás agitando a la raza. Y ya, neta. Entonces llega el indio y le dice, el otro indio cazador llega y le dice, ¿estás bien? Y la mujer le dice, sí, estoy bien. Sí, estoy bien. Le da la mano, y la mujer la agarra y se va dando cuenta el indio que está re bonita, vale. Así como Pocahontas, así bien bonita que está. Y entonces ella también ve al indio, al otro del otro tribu. La ve y algo en su corazón, así, en su boca del estógamo, empieza a revolotearse. Así esas, las famosas mariposas en la panza. Entonces, en cuanto ellos tocan sus brazos, hay una tensión eléctrica, como diciendo, de aquí soy. Dicen que esa tensión nosotros nomás la vivimos una vez en la vida. Esa tensión es una tensión que es como que el universo se enfrasca en un solo roce de piel. Qué bonito de sentir eso. Esa, ¿tú lo sentiste alguna vez, no? No. ¿Nunca lo has sentido? Bueno, algún día lo vas a sentir, hijo. algún día alguien te va a pagar una... Vas a sentir ese roce. Ese rozón. Ese roce o rozón. Bueno, entonces ellos le dicen, el indio, ¿dónde vives? Y él dice, pues yo vivo acá con los otros del otro. Y tú, pues yo soy del otro tribu. Y dice, ay, pero estamos... No, gracias por salvarme, pero no debería salvarme porque nuestras tribus están peleadas. Y él dijo, ¿y qué importa que estén peleadas nuestras tribus? Primero soy yo como persona y después lo que me define a mí es yo como persona y no como tribu. Entonces ella la acompaña hasta para donde vive ella. Yo le dije, hasta aquí puedo llegar yo porque si me paso para tu territorio me van a capturar o me pueden matar o me pueden matar los de tu tribu. Entonces ella le dijo... Te quisiera volver a ver. Y él dijo, vamos, a mí yo estoy como hacha para ver, tija. ¿Y dónde nos podemos ver? No, pues, ¿por qué son a michoacano su... los tribus? Pues, ¿quién sabe? Pues nos podemos ver aquí. Pues, ¿qué tal? Ellos por la luna se guiaban, por la luna. Cuando hay una luna de cierta manera, aquí nos vemos. Y pues tenían que rodear los dos todo el lago, pues lo tenían que rodear, ¿vale? Lo tenían que rodear y se miraban allí en las noches. Ella se escapaba de su tribu, de su campamento. Y él se escapaba y se miraban allí. Empezaban a tener pues un idilio, ¿verdad? Un idilio. ¿Un idilio? Un idilio, pues, o sea, que es palabra vieja, pues, sí, claro. Un amor, un idilio. Okay, entonces bueno. Empezaban ahí, entonces hasta que ellos ya empezaron a sentir pues el idilio, ¿verdad? El romance. El romance. Y entonces un día él le roba un beso a ella. Un beso así y ella pues nunca había besado y pues sintió
que el universo conspiraba en su favor, ¿verdad? Y estaban ahí los dos bien enamorados. Entonces ella dijo, ¿sabes qué? Ya no. Y llévame contigo. Y él, no puedo, porque no te puedo llevar yo. Nuestras tribus son enemigas. No, ¿cómo te voy a llevar yo? ¿Y cómo vas a llevar tú allá? Si yo voy, si te llevo para, nos matan a los dos. Si tú me llevas para allá, nos matan a los dos. Claro. Entonces vamos haciendo un plan, dijo la muchacha, porque andaba que se le quemaba las habas. Vamos haciendo un plan, dijo ella. ¿Qué hacemos? Pues vamos a juntarnos. Órale, vamos a juntarnos. Pues ahí tienes que no se dieron cuenta que los estaban espiando. No manches. Los dos los estaban espiando. Alguien que andaba ahí de cacería los miró y les fue a dar a los... ¿Tirarrata? Y dice, no, pues, ¿qué es? Y fulano, Pocahontas anda con aquel. ¿Cómo, hijo de la tina? Y empiezan a hacerse el desbarajuste. Ella corre porque los otros empezaron a juarear para ir a la guerra, ¿no? A juarear. A juarear, ellos a juarear. O sea, vestir. A lanzas y flechas y... Ah, por eso. Para ir a declarar la guerra porque pues habían mancillado una de sus doncellas. Que ¿mancillado? No es cierto, ella lo que quería estar allá en el refuego, ¿no? Entonces ella pues se va y entonces ella empieza a gritar, le empieza a gritar por el nombre del indio. No, pero ¿cómo vamos a ponerle un nombre a él? Vamos a ponerle Achagrande. ¿Qué te parece? ¡Achagrande! ¡Achagrande! ¡Hacha grande, venga! ¡Hacha grande! No, hacha no. ¡Hacha! 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 ¡Ax! ¡Hacha grande! Gritaba ahí, ¡hacha! ¡Hacha grande! Y del otro lado de la orilla del lago, ¡hacha grande! Miró y le hizo, ¿qué hubo? ¿Qué hubo, pues? Y ella gritaba, ¡hacha grande! ¡Hacha grande! ¡Oye, te van a matar! ¡Ay, le sale bien, eh! ¡Oye, te van a matar! ¡Oye, te van a matar! ¿Qué? ¡Oye, te van a matar! ¡Que huyas! ¡Te van a matar! ¡Oh! Gritaba él y la otra tribu se empezó a juarear. No, aquellos vatos andan a juareando, pues también nosotros, sobres de volada. Que se empiezan a juarear, ellos también agarraron lanzas, flechas, los carcaj y toda la cosa. Se juarearon machín y que empiezan a ensillar caballos, pues iban a ir alrededor hasta un punto donde se iban a trazar de bien a bien. A todos ellos dos, la muchacha ve que se están ajuareando y que va a haber guerra y ella se avienta al lago a tratar de cruzar el lago hacia donde se encuentra él, ¿verdad? Entonces él ve que la muchacha se avienta y que va él a su encuentro nadando. Uh-huh. Y él dice, ¿también yo? Y los de la tribu le dicen, eres un traidor, ¿no? Pues que yo la amo. Y las de la tribu decían a ella, eres una traidora. ¡Yo lo amo! ¡Pero eres una traidora! ¡Yo lo amo! ¡Pero tú ni sabes ni qué es el amor! ¡Sí, yo lo amo! ¡No importa! ¡Yo lo amo! ¡Qué genial! ¡Qué gran actriz! ¡La verdad! ¡Qué gran actriz! ¡Arrera para la estación, güey! ¿Cómo no estabas en Los Aguacates? ¿Por qué no estabas? ¿Por qué no? ¡El Señor de los Aguacates! Es más, se cancela la historia. No. Todavía queremos que siga. Entonces él gritaba y él se aventó al agua. ¿Puedo ser yo? Yo puedo ser hacha grande. Y él gritaba. ¡No sé! En el cuento, güeyones. En el cuento. Estoy yo, hacha corta. Cámbiale, no me echa corta. Hacha grande. Bueno, pues. Bueno, yo sería pues palito de paleta. Cuchillito de paleta. Cuchillito de palo. Cuchillito de palo. Entonces ella gritaba así, como así en el agua, gritaba, ¡hacha grande! ¡Hacha grande! Y él, espérate, ahí te mucha vienta y se empiezan a juntarlos. Pero había un detalle que nadie sabía. ¿Cuál? ¿Qué, señor? Pues la mensa no sabía nadar y hacha grande tampoco. No. Entonces empiezan los dos a nadar, a juntarse, mientras, imagínense los dos tratando de mantenerse a flote, llegan, se tocan a medio lago, se abrazan y en ese abrazo que se funden ellos, empiezan a ahogarse. No manche, no manche. Empiezan a hundirse, él abrazándola y le decía, ¡ay, hacha grande! ¡Hacha grande! ¡Sálvame! Y hacha grande le decía, no sé nadar, pues, yo no sé para qué, güey, me aventé. Y se estaban ahogando y empiezan a ahogarse. Imagínense la escena como si una cámara acuática hubiera captado a las dos figuras hundiéndose en lo más profundo del lago en un abrazo. Cuenta la leyenda que en este lago se encontraron muchos años después los restos de unos esqueletos abrazados. No manches, señor. Que eran estos dos enamorados que habían muerto ahogados.
por salvar su amor. Ay, no. Y aquí es donde entra la interacción. Este lago tiene un nombre hoy, por esta historia. Y quiero preguntarles, ¿cómo creen que se llame este lago ahorita? Basados en la historia, ¿cómo crees que se llame el lago? ¿El lago del amor? El lago del amor, Giselle. ¿Tú cómo crees que se llame? Pues el lago de los eternos enamorados. Es un nombre ese, probablemente. ¿Cómo crees que se llame el lago? El lago, Said. Amor para siempre. El amor, el lago amor para siempre. Ferrari, ¿cómo crees que se llame el lago? Basándote en la historia que te conté. ¿Cómo crees que se llame el lago? Siempre te amaré. El lago siempre te amaré. Pues señores, el lago tiene un nombre. ¿Saben cómo se llama el lago? ¿Cómo? El lago de los pen... ¡Ay, no! Claro, así se llama el lago. No, el lago de los pen... ¿Pendecivos? Sí. ¿Por qué? El lago de los tontos se llama el lago. ¿Neta? Porque la historia es muy bonita, ¿verdad que sí? Sí. Pero, ¿para qué se avientan si no saben nadar? Porque querían morir juntos, o sea, no querían ser separados. La moraleja de esta historia nos enseña lo contrario. ¿Qué? El amor, señores. Aquí en el amor, esta situación le hace muy mal al amor. Las historias así como esta de los dos indios que se ahogaron, le hacen muy mal al amor. Porque en teoría está bonito, pues, ay, se ahogaron y sí. Su amor vivió, ay, no, no. Pero ya en práctica se ahogaron unos mensos que para qué se avienta ella allí a ahogarse y aquel estupidísimo, para qué se avienta a ahogarse y los dos se ahogan. Como Romeo y Julieta. Entonces tenemos el concepto de pareja por ni un lado, todos nosotros. Cuando nos enamoramos, somos esos dos enamorados. Que se avientan sin saber y sin conocer, nomás a puro valor, a que las cosas funcionen y no se debe hacer así. Para empezar, tenemos que elegir como pareja a una persona que sea mejor que nosotros. Y no me refiero mejor que nosotros a cosas económicas, ni siquiera culturales. Claro. Mejor que nosotros en otro aspecto. No hay que buscar a alguien que nos quiera tal como somos. No, señores. Necesitamos a alguien que nos ayude a crecer cada día. Alguien que nos esté empujando a hacer cosas. Yo soy una persona, yo lo particular. Si a mí no me ponen a hacer cosas, yo soy como un mendigo pescado de esos que tiene el chino, de esos que nomás están ahí, que no se mueven de la pecera. Toma ahí. Si mi esposa no me dice, órale, ándale, haz esto, debería de eso, no me muevo a hacer cosas. Y estoy seguro que hay muchos vatos como yo, sí, que claro. Si no estuviera su esposa ahí picándole las costillas, no tuvieran lo que tienen ahorita. Entonces hay que casarnos con una persona que nos haga mejor. Un amor verdadero, el amor verdadero, decía Platón, que es la admiración que le tienes a toda otra persona. Ahí es el amor verdadero. Yep. La persona que escojas como pareja tiene que tener las cualidades que a ti te falten para que se desarrollen como pareja en su potencial de vida, ¿verdad? Porque si no, pues sí, en teoría va a estar muy bonito, se van a amar mucho, pero se van a ahogar. Uno de los dos tiene que ser el pensante, o los dos. Tiene que tomar las decisiones correctas. El amor nos vuelve locos. El amor dicen que nos vuelve locos. El amor nos tiene que volver cuerdos con ganas de hacer muchas locuras. No nos tiene que volver locos el amor. Que nos vuelva cuerdos con ganas de hacer locuras. Hijo de la tizna, esa es la gran meta. Porque sí, se van a amar mucho, pero se van a ahogar. Alguien tiene que ser el pensante, el que lleve la relación a flote, el que le diga, no te avientes, no sabes nadar, no seas mensa. Vamos a arreglarnos mejor. Entonces, eso hay que buscar en el amor. Por eso el lago no se llama el lago de los enamorados, ni se llama el lago del amor eterno, se llama el lago de los mensos. ¿Para qué se avientan? That's so true. Y esta fue mi historia de hoy. Don Cheto, al aire. Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto. Pero recuerda,
platícanos, por favor, de la muchacha esta con el cuerpazo que ya tiene OnlyFans. ¿Quién es ella? ¿De a cuánto va a costar la mensualidad? Chino, lúcite, por favor. Para que veas que aquí se te pasa bola porque no se te sabemos. No se aquí te no se te detiene de nada, de ninguna manera. Venga, Chinel. No le iba a decir esa, pero ya que hiciste, vamos a hablar de la famosísima Janet. Ve que usted me ponía Chinet García, ¿cómo me ponía? Janet García. Sí, Chinet. Bueno, Chinet García. Janet García es una morra mexicana conocida porque daba el clima en México y se hizo viral porque, pues, supuestamente tiene un súper buen traserín. Y la morra, pues, ahora ya oficialmente en sus redes sociales acaba de abrir su OnlyFans. Entonces, la pregunta del millón es, si una mujer que ha salido en tele, que también es actriz, creo que hasta canta, conductora de televisión, da el clima, tiene OnlyFans, ¿qué está esperando Giselle Bravo para sacar su OnlyFans? A ver, vamos a ver cuánto cobra Janet García en OnlyFans. Mexican Weather Girl, Janet García, 20 bolas al mes. ¿20 dólares? 20 bolas al mes. Dice por acá, Janet García, I am Janet García de Mexican Weather Girl. Hace 3 minutos creo que posteó algo, porque dice last in 3 minutes ago. Y 20 bolas al mes te puedes suscribir con esa cantidad, ¿no? Y bueno, a lo que puedes ver aquí en su OnlyFans, que ya tiene la última foto que posteó, que obviamente no la vas a poder ver, pero sí ves los likes que tiene, es 1,515 likes. Lo que quiere decir que... Pero menos, a ver, yo lo único que quiero decirle es lo siguiente, Don Cheto. Si ya vas a poner tu OnlyFans, la gente que contrata tus servicios, porque están contratando un servicio, espera ver algo diferente de lo que subes a Twitter, Instagram y TikTok. Mira. Instagram. O sea, y quiere ver algo además más picante, más claro, morboso. Esa es la realidad. Que no, las chicas que tienen OnlyFans, no se les, de ninguna manera se les está juzgando. Al contrario, creo que hacen feliz a los que son suscriptores de su canal. Pero tampoco no salgan con medias tazas. No pongan lo mismo que están viendo allí en Instagram. Exacto. Tienen que echarle candela, quémala, candela, quémala. Atácala, acábala, acábala, acábala. El tiburón, no pari, sigue. Los que del bolsillo. Me lo metí en el bolsillo, el anillo. ¿No saben ustedes ahí en casa cómo está moviendo el señor la cadera? La cadera. Ok, entonces que Janet García tiene 13 millones, casi 14 en Instagram. El último video que subió, pues está con un bikinini allí. Ay, se da la vuelta. Bikinini rojo allí. Señor, con que... Don Cheto. Con que 1 millón de esos 13 millones se le pasen al OnlyFans a 20 dólares al mes, imagínese cuánto va a ganar la mujer. No, pues un millones. Perro dineral, güey. No, claro. Yo voy a hacer mi OnlyFans, hijuela. Ok. Ahora, quiero preguntarle aquí a la señorita Bravo. No le voy a preguntar yo porque yo soy un caballero, como dijo Alejandro Fernández, porque soy un caballero. Cuénteme. Caballero. Tú como mujer. Y tal le voy a preguntar a la Ferrari. Una pregunta muy importante para ti, Ferrari. Quiero que te prepares porque esta pregunta va a brillar mucho. Esta pregunta que te voy a hacer a ti, Ferrari, es una pregunta fuerte, pero directa. Prepárate, por favor. Okay. Primero le pregunto a Giselle. Giselle, ¿tú crees que chicas como Janet García o una chica que habla a su OnlyFans tiene que a huevo, porque así lo espera el público, poner algo más candente que en su Instagram? A ver, es que yo tengo una manera de pensar. Por eso quiero escucharte. Okay. No vale igual, señor. Antes, lo que piensa Giselle, su respuesta... Me acaban de mandar las fotos que Janet García sube en el OnlyFans. ¿Cómo? ¿Las quiere ver? A ver, Giselle, yo te digo. Ahí está. Bolas, don. Ahorita Primero, ya le digo. Las voy a compartir en mi Instagram. No puedes. ¿No puedo? No las compartas. ¿Me reportan? No puedes. ¿Me reportan? Ah, entonces no las voy a compartir, pero por privado, you know what I mean. Pues se le ve mucho, se le ve pues a sus nachitas, ¿verdad? Pero nada fuerte, o sea, todo bikinini, Es que mire, el rollo... A ver, adelante. El rollo, Don Cheto, para mi gusto, es que si ya la morra ha subido, por ejemplo, fotos, si es una modelo que ya ha subido un montón y todo su Instagram son fotos reveladoras, ya no tiene chiste, va a decir un güey, ay, pues si me he metido a su Instagram y todas sus fotos son en bikinazo y en lingerie, pues ¿para qué voy a pagar? Porque por eso es aquí donde entra la pregunta que no has contestado.
¿Tú crees que una mujer debe de subirle de tono a sus fotos en OnlyFans porque está cobrando un servicio y no poner nomás las que pone en Instagram? Es allí la pregunta. No tiene que, pero el público, a fuerza, los hombres van a querer, Don Cheto. Es porque que, si ya en su Instagram sube con bikinazo y todo el... Es que sí tiene. Te vuelvo a preguntar, Giselle. ¿Tú crees que tiene que poner algo más candente que su Instagram o no? Sí. Bien. Ahora voy con la Ferrari. Don Cheto, a ver, si yo voy a abrir un OnlyFans, yo no me voy a poner, no voy a poder subir fotos con tus fotos con tus vestiditos ahí dorados. No, no. Queremos chicharrón, dijo aquel. Queremos ver todo el paquete. Carnitas, chicharrón, cueritos, todo allí, hija. Ahora sí, la pregunta del millón. Ay, Ferrari, ahora sí vas a ver. Ferrari. Ojo aquí la pregunta. Mira nomás lo que es un buen entrevistador. Son preguntas directas, directas. El sniper de las entrevistas me dicen, quítate Jaime Bailey, ahí te va. Ferrari, esta es la pregunta para ti. Fíjate bien. Okay. Ferrari. Ajá. Dime por favor. ¿Tú por qué no te peinas? ¿Esto qué tiene que ver, señor? ¿No tiene que ver? Ay, sí, o tengo esa curiosidad. Deberían pagarle a la chica Ferrari. Yo pensé que me iba a preguntar. Haz un OnlyFans de aquí sí me voy a peinar y vas a ver cómo te va a ir así. Mira a tu suscriptor allí. Hasta tu familia. Don Cheto, al aire. Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto. Do you remember? ¡Tarán! No, señor, ya me animé. ¿A qué traes pues tus locos? Esta semana voy a sacar mi OnlyFans. ¡Eso, Chino el Conde! ¡Se ve! ¡Yo te apoyo! ¡Yo te apoyo, Chino! Eres probi porque quieres, porque con eso, peraduquis, ya estuviera haciendo feria, viejo. Es que yo le dije a él que él está desperdiciando un nicho de mercado importante. Los gays pagamos un dineral. A ver. Los gays pagamos un dineral para consumir lo que nos gusta. Entonces, ¿tú conoces a alguien que tenga OnlyFans gay? Sí, mucho, señor. ¿Tamash? No, pues hay desde 8 hasta $25. ¿Pero conoces a alguien que tenga y gane buena feria? Sí, sí, tengo un amigo que gana más de $25,000 al mes. No. Chino, mira, Chino. Mira, Chino, yo ya te propuse, yo te puedo tomar las fotos. Tomo fotos. Y así a gusto, mira, yo sé lo que les gusta a mi comunidad. Ahora, Chino, me han dicho, porque yo no desconozco esta cosa del OnlyFans, tú puedes poner fotos y luego cobrar algo extra. Por ejemplo, tú pones tus fotos normales, normales dentro de los... ¿Cuánto vas a cobrar al mes? 5 o 6 varos, ¿no? Pues le calamos con 6 varos. Le calas con 7 bolas, pues, 7 bolas. 7. Y después puedes ponerte un video más subido de tono y puedes decir, este video es 30 bolas para que lo vean. Y esa feria, la persona que te siga va a tener que pagar 30 varos para ver el video tú. Y ahí ya puedes enseñar más cotorreo. Así como, en este video les voy a enseñar mis bendiciones. No. Que tienes que. ¿Qué es lo que estamos alegando aquí? Por eso, por el que entendió, entendió. O sea, entiéndala. Bendiciones. No los dientocitos. Mira, tú eres un vato que sí se le hace atractivo a las mujeres. Ay, no, tampoco, ¿no? ¿Cómo no? ¿Acaso tiene algo atractivo para la comunidad gay? A las mujeres ¿cómo, güey? No. A ver, ¿le puedo preguntar a mis compañeras? Vamos con cámaras y micrófonos hasta el otro lado de la cabina. Ver, chica Ferrari, ¿te parece guapo? Pues nomás antes de que lo digas, pero... Sí. Tú no trabajas aquí. Tú eres una chica más allá de tu casa, no trabajas en la radio. Y tú sabes que existe un programa que se llama Don Cheto al Aire, donde está un viejo panzón, que es el Chino. Está un viejo panzón y un muchacho que le dicen el Chino. Ahora sí, adelante con tu pregunta. ¿Te gusta... el David David alias el Chino alias José Ramón? Se hace guapo. ¿Alias el Junior? ¿Se te hace guapo? Está cute. ¿Está cute? Sí. Bien, bien. Dice, tú. Bien.
tú desconoces, bueno, no, tú trabajas en la tele, sabes que hay un programa que se llama Don Cheto al aire, donde está Don Cheto y el Chino. Ajá. Y de repente tú lo ves salir del edificio. Ey. ¿Qué pensarías de él? Sexualmente, o sea, en cuanto a físicamente, ¿te gusta? Ay, sexualmente no. No, pues físicamente, sexualmente no quisiera tener sexo. Sexualmente es cuanto a la sensualidad que emana del ser humano en sí, de la búsqueda esa. Pues le daba su repasón así de que... Le daba su repasón, no, pero, o sea, pero diría, ya peda. Pero en mi mente, diría... Oiga, tiene buena nacha, yo quisiera tener la nacha así. Bien, y dos sin más. Pregúntame. Igualitas. No, tú no sabes. Ay, sí, pregúnteme. Sí, ah, también. Ahí, en serio, ah, en serio. Ahí no, ahí no. Por favor, no puedo. Sí, pregúntese. Ok, puede. Pues ahí, a ver. Tú no trabajas aquí, tú vienes sí, a hacer... Sí, sí, sí. ¿Sí qué? Ah, pues. Espérate, tú no trabajas aquí, vienes a entrevistar a Ana Bárbara. Ok. Y luego, y tú ves salir a un chico aquí, a un chico, hoy nomás. De aquí del edificio. Y ese chico es el Chino. ¿Qué pasa por tu mente? Si voy a Querétaro. ¡Si va a Querétaro! Ok, Chine. No. Sac, haz esa madre, Hons. Serio. Ya, ya. Tienes que aprovechar las operaditas y el six-pack. Mira, es más, haz una encuesta y di, si hago un OnlyFans. ¿Lo contrataría? A 6 bolas el mes. ¿Lo contratarían? Sí, Chino. Sí, no. Si la raza dice no... Pues no lo haga. Que no se arme. Nomás te digo, Chino, cuando tengas un OnlyFans, estás obligado a subir por lo menos una foto al día, ¿eh? ¿O sí? Sí. ¿Al día? Sí. Que tiene, no, no, sube tú... ahí una como que haciendo ejercicio y así, bien entallado. Bien sudado. Bien sudado. Alora. Mira, nomás saca cuentas, Chino. Si cuestan $6 tu suscripción, te viene quedando por suscripción más de lo que te quedaba por un cubrebocas. Sí, pues, Chine. Entonces, imagínate, una foto al día. Mijo, en un fin de semana tomamos unas 25 y ya tienes el mes. Chino, vas a tener para tu caballito de mar. Ya está colaborando. No, mi caballito de mar va a tener para caballo de mar, vaca de mar, vaca, pollos de mar, todo. Puercos de mar, todo de mar ahí. Va a tener granja, pero marina. Marina. ¿Eh? Chino, hasta barco. Les vas a comprar los pescaditos, un barquito para que jueguen. Les haces un casinito allí, todo allí, su bingo. O sea, todo que los pescados anden bien en la pecera, güey. Cuando menos pienses, ya vas a tener toda la pader en pecera, hijo. Yo, que yo si tuviera tu cuerpo y tu edad, vale, tuviera OnlyFans y hasta 3 OnlyFans, ¿eh? Solo para mayores, general y solo para chicos, todo allí tuviera yo allí, todo solo para hombres y todo ahí, si era yo, ¿qué tiene, hombre? Yo te apoyo, no te digo que voy a suscribir. ¡Qué gacho! Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto. Do you remember, girl? Uno al aire, señores, con su peinado de oliva, la de Popeye, la chica Ferrari en los controles. Eso. Te acompaña Giselle, siempre tengo frío, bravo. Ay, Don Cheto, la neta sí soy bien friolenta. El Chino, ya me di por vencido, ya me peleé, hacía rapa. Al aire, no. Todo pegadito. Y sabe que sí me corté el pelo, pero fue por error. No, te ves bien. Parece balón pateado. Hey. Tiene maceta de balón pateado. Yo tengo un sobrino que está pelón, no, vale, tiene la cabeza re fea, hijo. Parece que van a sembrar ahí, ya está la tierra preparada, unos surcotis, güey, que tiene, como quiera que sea. Oiga, me acompaña también Said García, el crema Solís, siempre brillando de tanta crema que se echa en la cara. Claro, señor. No, y aparte agarra su ritual al aire. Agarra su ritual. ¿Tienen ritual? ¿Tú tienes ritual para la crema y todo? Ah, señor, para al despertar, a mediodía y al dormir. Para la muerte en la noche. ¡No! ¿Por qué no se nota que no te creas, Ali? Mira, las cremas no te están haciendo nada. Estás igual. 38 años y no tengo una sola arruga. Y no me pongo... Ah,
Porque mira, tienes 38, ya que tienes 44, no tener arrugas, mendigas, patotas de gallo, saludos al Chapis, hombre. Oiga, ¿qué les iba a decir? Que anda un compa, deja ver, ¿dónde está mi celular? Ahí se lo mandé, se lo acabo de mandar. Ah, bueno, ahí está mi celular, porque yo les mandé el screenshot de, Un caso de un compa que se llama José. Entonces, el caso es el siguiente. Él se quieren hacer un tatuaje, cuatro amigos, él y tres amigos, ¿verdad? Se quieren hacer el mismo tatuaje, que se le llama en inglés matching tattoo, ¿verdad? Donde haz de cuenta que como si nosotros quisiéramos hacernos un tatuaje. No, vamos a suponer que nos tatuaríamos. ¿Qué nos tatuaríamos para hacer así el equipo, perrón? Como un micrófono, ¿verdad? Un micrófono, unos audífonos. Pues, sí. Pero no está muy obvio trabajar en la radita, pero tiene un micrófono. Yo me tatuaría un donchetito. Y un donchetito, el de caricatura que tiene. That would be cute. No, but you would never do it, huh? Why not? I would. Oye, nosotros tatuándonos y a la semana Don Cheto corriéndonos. Y a la semana corriendo y luego trabajando ya en otra radio. Y estoy ya borrándose el tatu, güey, ahí con una flor. Un Don Cheto ahí en la mera booby que se ve ahí grandote. Hay que tatuarnos, pero así, mira, aquí como Natanel Cano, aquí en el ojo, el ojo, hay un chuto Don Cheto ahí corriendo allí. Ay. Bueno, entonces dice, Don Cheto, ¿cómo está? Quisiera que le preguntara usted al público la idea que tenemos. Yo y mis amigos somos cuatro, queremos agarrar un matching tattoo, pero nuestras esposas dicen que eso es de gays, de niñas, de chicas más. Quería preguntarle a usted y a la gente, ¿qué opina? No es como que vamos a agarrar una mariposa o algo femenino, es algo que a los cuatro nos simboliza. Son dos bats de béisbol y un vaso con cerveza. Ah, está chido. Yeah. Dice, pero para no hacer el cuento largo, el bat de béisbol es porque desde los 9 y 10 años que nos conocimos jugando, hasta el día de hoy jugamos en el mismo equipo. Ya tenemos entre 28 y 29 años. Y la cerveza es porque en las borracheras somos los cuatro que nos juntamos a tomar. En pocas palabras, ese tatuaje significa que los cuatro estamos juntos en las pedas y en los pedos. Qué bonito. That's cute. ¿Usted qué opina? Espero que lo lea, nomás no diga nuestros nombres porque me siento una chicotota más. Ok, Paco Luis. Esto lo mandó José. Ah, ok, si me preguntas a mí, porque me preguntaste a mí se me hace que saben qué, chavos, háganse el tatuaje, muy buen tatuaje, buen diseño, jálense, viejos. It's cute, a mí me gusta. Pero a ver, Gisela, ¿a ti te gusta? Porque sounds like a good idea. Pero sí, tú eres esposa de uno de ellos. Y haz de cuenta que supongamos que eres mi esposa. Ay, chiquito. ¿Qué dijiste? Hasta que se me hizo. No. ¿Qué dice usted? Ay, hasta que me agarré una con papers y pollita. No, hasta que agarré una con papel. Y no. ¿Qué dijiste? Hasta que agarré a un viejo que sí sabe de qué sugar, onda. Y no me gusta no mandar de tóxico como todos los que he tenido. Ahí te va. Ok, si yo soy tu esposo y yo de repente llego, oye, mi amor, fíjate que pues nos vamos a tatuar ahí con Said y Chapis y Chino y vamos a tatuarnos los cuatro, pues, ¿y por qué hablas así? Vamos a tatuarnos el símbolo de las chivas, pues los cuatro así como el símbolo de las chivas y una, estamos entre el símbolo de las chivas y una como una chivita que está como dándole un cornazo, un balón, pero nos vamos a tatuar en el brazo los cuatro y ¿cómo ves tú? O sea, Niceto, me estás diciendo que te vas a tatuar con Said y el Chino, una mendiga chiva, pero mi nombre no te lo puedes poner ni el de tus hijos. ¡Oh! No es por eso, hija. Es que mira, te voy a decir. O sea, tus amigotes buenos para nada son más importantes. Mira, espérate, puedes ir. ¿Fútbol también? Mira, espérate. Yo de tóxica luego. Y luego los hombres siempre sacamos este pretexto para todo. Para todo sacamos este pretexto, mira. Desde que yo estaba bien morro. Siempre sacamos ese pretexto. Queremos comprar algo, lo que sea. Y es que desde que yo estaba bien morro. Desde que yo estaba morro, yo quería siempre tratarme de las chivas, pero mi papá no me dejaba. Y yo dije un día: el día que ya te llevo solo, me voy a tatuar el de la chiva. Y tengo mis amigos, y ellos también les van al rebaño y nos lo queremos tatuar. No tiene nada que ver contigo ni con los niños. Es por nosotros. Porque ¿sabes qué? ¿Sí? ¿Sabes qué? ¿Qué, Aniceto? La neta. Yo sé que para ti no significa nada, pero hasta quiero llorar nomás de pensar que yo desde morrillo. Por una mendiga chiva, neta. Que yo desde
de morrilla, sí, sí. Para todo, vale, hay un saco de morrilla. En víctima. Ok, era que ya cambió las cosas de ver, sí. O sea, para la otra gente dice, oh, qué chido, sus cuatro amigos se trataron una cerveza y dos bats. Pero para las esposas dicen, estupidísimo, tatuate a tus hijos, tatuate claro. Su nombre, tatuate allí algo que represente algo, algo a tu madre, a tu padre. ¿Qué, güey? ¿Estás tatuado unos bats de béisbol y una chela? Una como chela. Cuánto lo entiendo y a mí hasta les disparo el tatuaje, compas. Pero por otro lado, digo yo, como esposa, sí digo, esas estupideces de chiquillos, ¿qué onda? Por eso el día de hoy vamos a ver qué dice el público. Adelante ahí. Además, le quiero comentar que dos de las cuatro esposas le están diciendo que es muy gay tatuárselo con cuatro amigos, que eso es de gente de mi comunidad. Oh, ok, o sea, como a dos esposas le dicen así como, eso es de gays. Sí. Eso es de chica más. Ahora, ahí, speaking of, ¿tú algún momento de tu vida tuviste un matching tattoo con alguien, ¿verdad? Sí, señor. Ok. ¿Qué les dirías tú antes de irnos a todo eso? ¿Está bien? ¿Está mal? Híjole, don Chito, pues es que miren, yo creo que cuando se trata de una relación, yo estoy en contra porque siempre va a haber algo que se puede interponer o algo que se va a acabar. La relación amistosa y más que llevan jugando desde niños, yo no creo que se vaya a acabar. Su gusto por el béisbol no se va a acabar y su gusto por la cerveza tampoco. Entonces, ¿a dónde está la limitante? Es lo que digo yo, porque si los camaradas, supongamos que son cuatro y luego uno se pelea con ellos, que yo la verdad, ya no se van a pelear. Si no se pelearon cuando uno estaba todo inmadurote a los 15, 18, 20, 25 años, ya de grandes ya no se van a pelear, ¿no? Entonces, pues yo difiero en eso, viejo. El que se pelea, que se lo tape. Yo difiero en eso. Yo pues para sí. Mí, que no te puedes tatuar. Por mucho que digas que son súper amigos y que algún día se van a pelear, algún día uno de ellos se va a separar, yo creo que no. ¿Cómo? No, yo pensé que tú ibas a estar... No, lo jamás. Que es nunca haber tenido amigos chidos, mira lo malo que es nunca haber tenido buenos amigos. No, señor, no. Siempre solo, toda tu vida solo, allí, sin amigos, solo... No te tatuas con amigos, no sirve eso, no señor, que no se ponga ¿cómo? Nada. Pues nunca has tenido amigos, siempre así como, ahí viene el Junior, vámonos. A ver qué nos pasa. Tuviste amigos bien, siempre con tu baloncito ahí solo, ni te pelabas, por eso, no sabes lo que es la amistad. Yo sí me tatuaba con mis amigos lo que ellos quisieran, nomás que pues ya se murieron, están viejitos, pero ya se debiera haber tatuado yo algo, ¿cómo una güey? Una burrita. La banda, Jones, seamos la banda. Me hubiera tatuado una máscara de los viejitos y dos bordonis. No, una burrita, don Cheto. Una burra. Una burra, me tatuó una burra, ¿verdad? Una burra con un corazón en la... Así pues acá en la... Ahí mero. Regresamos con la raza. ¿Qué opina? ¿Quién está mal? ¿Las esposas por no dejarlos o ellos por sus ideas locas? Ellos, nunca tuviste amigos, compa, así de muerte. Tontería. Nunca hay amigos. Número en cabina es el amigo, el dinero que traigo en la bolsa. ¿Tú eres de ese pensamiento, da? Sí. Amigos, son los pesos que traigo en la bolsa. Qué lástima, qué cosa más triste oír una persona que piense así. Amigos, son los pesos que traigo en la bolsa. Regresamos. Disfrutando de Don Cheto. Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto. Remember me. ¡Al aire, señores! Estos cuatro amigos se quieren tatuar algo juntos. Un tatuaje así de compas, que son dos bats de béisbol y una cerveza en medio. Está bonito el diseño, ¿no? Pero las esposas dicen que eso es de gays. No sé por qué, díganme, no tengo idea. Pero que eso de que cuatro hombres se tatúen lo mismo y que ay, que somos parte de este coven. Somos befas, best friends forever. Lo ven así como muy de chicas más. El chino dice que no hay amigos que valga la pena hacerte un tatuaje. No, señor, mire, siempre va a haber problemas con un amigo. Ya sea que le echa los perros a tu esposa, habla atrás de ti con otros compas.
La verdad, no hay amigos para siempre, como para hacerte un tatuaje y compartirlo, no. Amigos son los dos pesos que traigo en mi bolsa y eso me van a sacar de un problema y de un apuro cuando necesite. Ay, fíjate, ya sabía. El digo interesado como siempre. No cabe duda, qué tristeza me da. Ok, vamos a ver quién es el público, señores. También estoy en Instagram como Don Cheto Alegre. Usted me puede mandar lo que usted quiera ahí de sobre este tema. Y yo lo leo, obviamente, y si quiere anonimato más, diga, no diga mi nombre, si no, pues sí lo voy a tener que decir. Vamos con Gabriel de Canoga Park. ¿Qué opina, que se hagan el tatuaje o que no, amigo Gabriel? Buenos días, Don Cheto. Mire, ¿y sabe qué? Pues que lo hagan, que al cabo, pues es de béisbol y cerveza, no es de un corazoncito todo con una flecha atravesada. Bien tirada la bola, bien tirada la bola, Gabriel. Es un tatuaje muy masculino. Voy con Ana de Alabama. Estás en vivo, Ana. Hola, Don Cheto, ¿cómo están todos en cabina? Muy bien, Ana, te queremos. Ana, ¿cuál es tu opinión, tú como mujer? Mire, Don Cheto, de primero cuando anunció de que iba, dije ayer, da la explicación e introduce el tema, está muy bien justificado el por qué quieren tatuarse. Y le voy a dar dos razones. La primera, porque hay otros hombres que se han tatuado, ejemplo, los que pertenecen a bandas. Y dos, nosotros como mujeres siempre andamos buscando la igualdad. ¿Y por qué no dárselo a los hombres también? Ok, está bueno. Está bueno también lo que dice ella. O sea, como que si hay hombres que se han tatuado antes, ¿no? El nombre de alguna banda o esto y lo otro. A mí se me hace que es buena idea. Voy con Alejandro de Santa Bárbara, línea número 4, Ferrari, por favor. Alejandro, estás en vivo, estás al aire. ¿Qué opinas, Alejandro? Don Cheto, hola, buenos días. ¿Cómo están todos? Buenos días. Muy bien, Alex. Bueno, yo opino que pues que es de chicototas más. Estoy con el Chino Nation en esta. Okay. Y eso es porque ¿por qué? No, pues yo me acuerdo, cuando estaba en la high school, estaban unos vatos según bien cholotes y todos con su pin matching tattoo. Y pues no, se me hace de chicotota más, nada más. Ahora, vamos a regresar un poco el casé a los cholos. Todos los cholos del mismo barrio traen la misma letra, o sea, no necesariamente exactamente igual, pero traen el 18 o el 13 o las letras allí o lo que sea, ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera, sí traes un matching tattoo con los demás del barrio, porque traes tu barrio allí, una placa del barrio, no sé, pues ahí sí. Pero el propósito es diferente, Don Cheto. No, o sea, y ahí está peor, porque qué tal hace rato cambias de barrio. No puedes cambiar de barrio, ya no puedes cambiar de barrio. Pues no, Don Cheto, así te va. Dice Eddie Cabrales en redes sociales, Don Cheto. Dice que dice que se dejen de babosadas, que mejor se manden a hacer unas playeras o unas pulseras para todas iguales y que se vayan al mall a caminar agarradas todas de las manos. No estoy de acuerdo. El Neni Tenorio dice que se hagan el tatuaje, Don Cheto. Los tatuajes de hijas y esposas es algo totalmente diferente. Espérate, es que como quiero repetir, no puedo, espérame. Ay, Don Cheto. Disculpe. Dice, Don Cheto, es de chica más, dice Jay López. Pero que lo hagan, yo tengo tatús y las mujeres después se acostumbran a ver si los a uno. Sí, pues, pero... Pero ese no es el punto. Yo creo que no. Bueno, vamos con otra llamada telefónica. Pásame a Nadia, línea número 5, por favor. Nadia, estás en vivo, estás al aire. ¿Cómo estás, Nadia? Hola, buenos días. Chévere, ¿cómo están ustedes? Hola. Muy bien, okay, Nadia, okay, esperando tu llamada. ¿Cuál es tu opinión? Mira, Don Cheto, yo opino que están en todo su derecho de hacérselo, porque pues si son amigos de tantos años, ¿verdad? Aparte el tatuaje, como dice usted, está bien bonito, son dos bats y un vaso de cerveza, pues no tiene nada de malo. Siempre va a haber gente que los va a criticar, que van a decir que son gay o que no está bien, pero no importa que lo hagan, es su gusto, ¿quién se los quita? ¿Cuál es el problema? Bien. Mira, esto es lo que dice Sofía, dice algo muy parecido a lo que dices tú, dice Don Cheto, si nosotros de mujeres entre amigas quisiéramos hacernos un matching tattoo, ni permiso les pediríamos, o sea que estos camaradas, está bien para que recuerden que hubo una bonita amistad por siempre. Pero no. Entonces, hay señor, mire, yo le voy a platicar la historia de mi compa el Dani. No, el Dani es mi compa y hasta la fecha lo considero un gran amigo, casi hermano. Pero el vato se juntó con la morra que está. Ya no me pela, me manda un mensaje una vez al año. Ha venido y vino porque se peleó con la esposa. Pues llega un momento en donde no hay amigos para siempre, señor. No hay. Y yo lo considero mi hermano. Amigos para siempre. Chingo, pero es que el Dani, tú vives lejos, estos viven ahí al pie, estos son tan buenos amigos que hasta dijeron, hay que vivir aquí todos juntitos, ¿no? Ay.
Ay, a ver, eso no suena bien, don Cheto. Ay, no. Yo creo que sí se lo hagan. Yo sí quiero que se lo hagan. Entonces, Ferragamo, ¿tú qué opinas tú, Chang Chongus? ¿Chongus? Yo opino que sí se lo hagan, que sí se lo hagan todas. ¿Qué opinas? A ver. No, yo digo que, pues, cada quien su cuerpo, ¿no? Yo, pues. ¡No! Yo no, pero, no, pero, no, ¡wow! ¡Wow! ¡Uy, no, no más, puta! No, pues, pero di algo, pues, hija. No, pues yo no. Sí. A mí no me gustan los tatuajes. Yo tengo una historia así similar, que una amiga quiso hacer matching tattoos y la mensa fue la primera que se lo puso y yo me rajé. ¿Y de amiga con ella? Sí, todavía le hablo y todavía me lo pone en cara, me lo dice en cara que... ¿Y qué era el matching tattoo? ¿Se puede saber el diseño qué era? Un cholo. Dilo. Te prometo, I'm not gonna laugh about it. I promise. Adelante. Eran los tres puntitos. ¡No! ¡No manches! ¡Barrio! Sí, me iba a reír. Siempre supe que me iba a reír. ¡Tres puntos, César! Pero otra vez a poner aquí en el aquí donde iban, aquí en medio de los... ¿En el crest? En la mano. Pero, si no choleas, ¿para qué quieres los tres puntos esas si no choleas? No, si choleaba, así como la ves. ¡Ah, choleaba la chica Ferrari! No, que era chola, esta era chola, ¿eh? Ferrari, que te viera. La Scrappy. Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto. Pero recuerda. Señores, hay muchas formas de hacerse la prueba del coronavirus, que de la sangre. A mí me hicieron la saliva. La del poro, donde te meten una... Un cotonete y que te hacen cosquillas hasta en el cerebro, hijuela. ¿Sí está así, duele? Yo no me he hecho. No, nomás te da comezón, como te da. Te voy a decir qué se siente. Comezón en el cerebro, eso sientes. Ay, pero es lo mismo, ¿no? No, no, pero no hay dolor de. Y ni cómo rascarte. ¿Cómo te rascas hasta allá, hasta atrás? Pero a mí, yo el otro día, así como, ¿qué será? Como un mes y medio, dos meses, fui a que me hicieran una chequeo de la nariz porque. Como tengo el tabique desviado y luego tenía muchos problemas para respirar, y pues fui a que me hicieran una prueba, no, pues me metieron una cosa todavía más, una cámara más larga y por más tiempo que lo del coronavirus. Y eso estuvo gacho. Y ya me dijo el doctor que estaba bien, pero que tenía mucha mucosidad allá atrás. ¿Por qué? Porque usaba mucho el Afrin. Ah, no manches. Entonces el Afrin, como es un vasodilatador, entre más usas Afrin, más te congestionas. Qué curioso, ¿no? La ironía. Yo, ya un momento que. Y ahorita, mira, ando. Me da miedo respirar profundamente porque les voy a robar todo el aire. ¡Ay! Hasta me jaló, don Cheto. Hasta los jalé, ¿verdad? Bueno, entonces pruebas de coronavirus. Como sangre y cotonete en la nariz y hay una más nueva. No, yo hice la de saliva. Mandas en un tubito, escupes y de la saliva. ¿O sí? Manche, ¿nomás escupiendo? ¿Sí? Te mandan un tubito, bueno, es que la güera trabaja en Chase y así lo están haciendo. Entonces te mandan un tubito, le escupes hasta, ahora sí que hasta la rayita, y lo mandas de regreso y te mandan tu resultado. Déjame hablarle a la güera que me mandes. Bueno. ¿Cómo que baby? ¿Me mandas una de esas de las pruebas de la saliva? ¿Cómo tiene el teléfono de tu güera? No, hombre, está hablando de tu güera. Ándale, pues, baby. Sí. ¡Oh, pues ahorita tenemos casa libre! Claro, hay. A ver. No, ok, ¿y la otra prueba cuál es? Don Cheto, pues en Pekín, China, supuestamente donde ya se presentaron brotes de COVID-19. Y pues bueno, para tener una mejor detección, dicen que están aplicando una prueba rectal. ¿Qué? ¡Uy! Ahí se va a quedar hacer la prueba diario. Ay, no. Ay, ¿tú qué sabes? ¿Te la vas a querer hacer más tú que yo? Ah. Vengo Cheto, porque no estoy segura. ¿Rectal? Sí, rectal, Don Cheto. Dicen que se hizo esta noticia en grande porque supuestamente hay hoteles designados donde están teniendo, por ejemplo, a personas que han viajado y todo eso para que pasen ahí una cuarentena. Pero donde salió la noticia es de que aparte de que está pasando la cuarentena ahí, les están haciendo la prueba rectal, Don Cheto. Y todos dicen, pues, ¿por qué? Pues, ¿cuál es la eficacia por encima de las muestras
pues por las vías respiratorias, ¿no? Por la nariz o por así como el respectivo salivazo, como dice el chino. Pues bueno, explicaron que las pruebas rectales o anales pueden aumentar la tasa de detección en personas infectadas. O sea, más efectividad. A mí me habían dicho. Como que tiene más rastros. A ver, ustedes que tienen más. No, pues es que ahí te rastreas todo. Ay, todo. Ay. A ver, de no, que va a dejar rastro, va a dejar rastro. ¿Qué? Obviamente, si no voy a comparar, porque no tengo el parámetro, no voy a comparar a los perros con los humanos, ¿no? Claro. Pero ¿por qué crees que los perros se huelen tanto la cola? Porque ahí está toda la información de los perros. ¿Qué raza son? ¿Qué comieron? Toda la información de los perros está en el recto. Por eso huele a los perros. ¿Cómo? O sea, los perros se conocen así. Uno como humano se conoce. Bueno, hola, ¿cómo estás? Me llamo Juan Carlos, me llamo Pedro, me llamo Armando, me llamo como me llame. ¿Cómo estás? Vivo en tal lugar, soy mexicano, soy lo que sea. Los perros se conocen así. Los perros, fíjate, dos perros se encuentran y luego el otro también. Y ahí ya dice, oh, él se llama Doberman. Es Doberman. Le dicen el oso y hace rato comió huesitos de las Buffalo Wings que le sobraron a sus dueños, ¿no? Señor, ¿cómo cree que yo me enteré que Chino se llamaba José Ramón? Aquí sí que no te llamas Elvin. Dile a tu sobrino el Cholo que no está solo. Aquí llegó Gonzalo, el abogánster. Señores, Gonzalo Sansores de la Liga Defensora con nosotros esta mañana en una hora más de programa. ¿Cómo está, muchacho? Muy bien y buenos días y gracias por tenernos aquí otra vez. Y para que todo lo que quieren saber, ese es para ustedes, ese segmento es para ustedes, para que puedan ver qué se tiene que hacer cuando están enfrentando un caso criminal. Es por eso estamos muy preocupados para la comunidad y queremos ayudarla en cualquier manera que podemos ayudar a la comunidad latina. ¿Cuáles son los casos criminales, Chalo, nomás para recordarle a la gente? Muy fácil. Si un oficial lo puede arrestar o lo puede investigar, esos son los casos que se tiene que preocupar. DUIs, manejando sin licencia, si lo agarraron robando algo, drogas, transportación de drogas, ventas creciendo, cualquier tipo de caso criminal donde puede ser arrestado o investigado, les se puede ayudar. Ok, Chalo, ahí te van algunas preguntillas que nos quedaron en el tintero. Dice, don Cheto, no diga mi nombre, me arrestaron por vender drogas. Yo no vendía, la verdad yo soy adicto, pero me gusta cuando traigo dinero comprar para poder tener allí. Y si alguien con los que periqueo me decía, no traes, pues obviamente no se las daba, se la vendía. Lo demás me lo echaba yo, pero no lo hago para ganar dinero. El chiste es que me agarraron con un guato, fui a la corte y quieren darme 18 meses de cárcel. Pero yo no vendo drogas y no quiero caer al bote. Pregúntale a Gonzalo qué puedo hacer. Ok, deja ver si le entendí al vato. Él compraba de amuchito cuando traía dinero. Sí, para tener. Y ya andando en el refuego, si un vato le decía saca, decía te vendo. Pero él no vendía, era para él. A ver, Chalo, ¿qué le decimos aquí a mi compa? Pues mira, ese es lo mismo de vendiendo, porque ¿sí? Hay personas que compran para ellos y después, por decir, para que no le vaya a costar, lo venden una porción para que salga todo gratis para ellos, pero eso es ventas. Ahora, una cosa que tienen que entender, vamos a decir que yo lo compro, ¿verdad?, para mi uso personal, pero yo regalo una porción. No se puede regalar eso. Regalando y vendiendo es ya mero lo mismo. No tiene que ser ganar dinero. So, en este caso, lo que yo estoy seguro que él empezó a hablar con la policía y él dijo lo que nos acaba de decir nosotros. Y ahí es donde él echó la pata porque no tenía que decir nada. Ahora, este caso, si él nunca ha tenido un caso criminal en el pasado, hay cosas que se pueden hacer. Y 18 meses, la verdad, don Cheto, es lo que están dando por casos de ventas de drogas, especialmente drogas fuertes, 18 meses. Pero, como digo, si es un primer delito, se puede ayudar. Y muchas personas solamente son arrestados una vez. Y lo que no me gusta a mí es que las cortes y las fiscales le quieren dar sentencias injustas, porque a veces muchas personas
son culpables por los casos que lo han arrestado, pero las sentencias son muy agresivos, son muy injustos. So, en este caso, 18 meses, yo pienso que es mucho más que eso, mucho menos que eso, y es más, hay programas para ayudarle, porque la cosa en este caso es que él está adicto a las drogas, y lo que queremos hacer es que salga para adelante, y la única forma que va a salir para adelante es si ya no es adicto y puede salir de eso. Oye, Gonzalo, mencionaste algo muy importante, que dices que a veces los resultados o lo que les adjudican a las personas de tiempo en la cárcel se te hace muy agresivo, a veces como muy exagerado. En nuestro segmento Teoría de Conspiración, ¿a veces crees que hacen eso porque ganan ellos dinero con cada persona que encarcelan? Mira, yo no puedo confirmar o negarlo, pero puede ser, la verdad, puede ser, la verdad, ¿me entiendes? Y, sí. Y yo no lo veo justo, y ese es nuestro, el punto de esto, lo que estamos haciendo para decirle a la gente que hay otras opciones, ¿me entiendes? Y 18 meses por este caso, la verdad, es muy agresivo, y sí, policías a veces arrestan injustamente, y a veces las sentencias que quieren dar también son injustos. Ok. No, Buchalo, es que la Giselle hizo una muy buena pregunta, ¿eh? Es que sí, Don Cheto, las personas que están en prisión y cosas así, ganan dinero, o sea, ellos obtienen dinero del gobierno, creo, algo así, por cada inmate. Entonces, a veces tiene sentido de por qué a veces los resultados tan drásticos en estas personas, digo yo. La verdad que sí. ¿Verdad? Gonzalo, de hace como 5 años me robé algo de la Home Depot. Ya me pagué el ticket, fue todo. Pero ahora cada vez que quiero conseguir trabajo, cualquier cosa sale en mi récord y muchas veces me ven como mala persona por eso. ¿Hay forma de poderlo borrar del récord? ¿Ya pasó tiempo o ya valió? Sí, no. Hay ciertos alivios dependiendo de qué estado. En el estado de California solamente, ¿okay? Hay un programa que se llama el expungement. Y eso borra del record, pero solamente es el nivel del estado. Eso es para empleos. O sea, si estás buscando un trabajo, va a mostrar el arresto, pero va a mostrar que fue despedido porque hiciste el expungement. Ahora, si lo quieres usar por otro tipo de cosas, por ejemplo, inmigración, no lo van a permitir. Solamente para el nivel del estado. Pero eso no importa porque muchos trabajos van a querer ver su record. Y cuando checan tu record, vas a mostrar despedido. So, sí hay algo que tienen que hacer. No todos los casos son elegibles. Por este caso de robar algo y pasó ya tiempo y ya cumplió lo que tenía que hacer, esta persona sí es elegible y le podemos ayudar a limpiar el récord. Ok, iré, ahí le va uno de limpiar el récord. Dice, Don Cheto, iré, un primo mío me dijo que cuando me dieron un DUI, que no fuera a la corte y que se borren en 10 años. Hace 12 años pasó eso y estoy tratando de arreglar papeles por medio de mi ruca y me dijeron, el otro día me dijo el abogado de inmigración que yo tenía una orden de arresto. O sea que sigue ahí. ¿Cómo puede ser si ya pasaron 10 años? Ay, amigo. Eso no, a ver, adelante. Dice, le digo. Gili, por favor. El primera cosa lo quiero regañar porque el primo, el vecino, usualmente no son abogados. Están hablando para, como están diciendo que saben todos. Cada caso es diferente, pero hay un error que hizo esa persona porque no se borra el DUI en 10 años. Ya se hace reset. So, por ejemplo, si agarras 2 DUIs entre 10 años, te van a juzgar por los 2. Pero si ya pasó 10 años, ya va a ser reset y vas a tener primer DUI de nuevo. ¿Ya me entendiste? So, creo que se confundió el primo y le dio este consejo. Pero si usted no va a la corte, no van a borrar ese caso. Ese caso va a estar abierto. Y toma este caso como experiencia, porque si ven, él 10, 12 años después todavía tiene su orden de arresto. Y si se espera 5 años más, guess what? Todavía va a tener orden de arresto. Claro. Y como es un DUI, esos casos podemos ir a la corte sin que la persona esté presente, así no se arriesga a ser arrestado. Pero acuérdense, si van a agarrar consejo de alguien, que esté seguro que es un abogado, porque el primo, el vecino, el amigo, el cuñado, la verdad, si no son abogados, no les escuchen, y es por eso damos esos segmentos para ustedes, para ayudar a ustedes cuando tienen esos momentos feos. Ahí va un violencia domesticón aquí, dice por acá. Don Cheto, hola, ¿cómo está? Yo soy una mujer que fue arrestada por violencia doméstica. Yo tengo una pareja que también es mujer, o sea, mi novia.
y ella es muy celosa conmigo. El otro día llegué a la casa, estaba muy molesta y empezó a gritarme. Entonces ella me empezó a acusar de unas cosas. Yo le dije que se calmara, que no era cierto. Empezamos a discutir y ella me empezó a pegar. Entonces yo estoy más gordita que ella y más alta. La agarré de las muñecas, de los brazos y la senté en el sillón. Y le dije, deja de golpearme, si quieres platicar, enséñate a hablar como la gente. Entonces ella empezó a llorar, alguien llamó a la policía, porque vivimos en unos departamentos de gente chismosa. Vino la policía y me detuvieron porque tenía las marcas rojas en las muñecas de cuando yo la apreté para sentarla. Dígale a Gonzalo que me ayude, por favor. A ver, ¿qué procede aquí, Chalo? Pues mira, como dije antes, la policía a veces viene y ven en la situación como ellos lo están viendo. Y ven esos moretones en las muñecas y van a decir, no, aquí tú vas a la cárcel. Ellos van a hacer la decisión, no importa quién habló y quién no habló. Es por eso siempre digo que la policía a veces viene y arresta injustamente. Y eso es un tipo de caso donde lo hicieron injustamente. Pero cuando se va, está bien. Que te arresten, nada más no hables con la policía. Y cuando llegamos a la corte vamos a pelear con el juez para que ellos los muestren las pruebas. Menos que eso, porque la verdad, si las muñecas, eso no dice que le pegaste. Hay un tipo de que la agarraste, ¿me entiendes? Hay algo que pasó ahí. Pero no creo que justa para violencia doméstica. Violencia doméstica es un cargo bien fuerte en estos días. Te puede arruinar trabajo, estatus de inmigración y también puedes ir a la cárcel. So, hay muchas cosas que vienen con violencia doméstica, pero se tiene que pelear. Y la corte tiene que mostrar las pruebas, porque acuérdense que ellos, la corte, el fiscal, el policía, son los que lo están acusando a nosotros. Y cuando digo nosotros es yo, el cliente, la persona que están peleando el caso. So, si ellos los quieren juzgar de un caso, ok, muéstrame tus pruebas. Muéstrame por qué piensan que yo hice violencia doméstica. Porque en este caso, él se estaba protegiendo, ella se estaba protegiendo de su pareja y no debía de ser así. Arrestaron, en este caso, la persona que no debían arrestar. Y nuestro el trabajo es mostrarle a la corte que es inocente esa persona. Oye, Chalo, gracias por estar con nosotros, a ti, a la Liga Defensora. Recuérdanos el número, por favor, Chalo. No, gracias a ustedes, porque esto es para la comunidad y para ayudarlos. Y aquí estamos todo el tiempo, 24 horas del día. Me pueden probar. Cualquier momento que quieran hablar con nosotros, los pueden marcar al 888-848-1414. Cualquier caso criminal, aquí estamos. Y acuérdense, mi gente, que no están solos. 888-848-1414, la Liga Defensora. 888-848-1414. Y acuérdense que no está solo. Escuchando a Don Cheto. Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto. Baby, dime si te acuerdas. Además, quiero comentarle que mucha gente está diciendo que se escuchaba mejor desde la casa. No, que pasa es que como la chica, no voy a culpar a la chica Ferrari, pero sí. Como es que antes nomás está muy y ella está acostumbrada a prender mi micrófono, ahora tiene que prender 5. Entonces como que en vez se le... Se da la onda. Y como yo no uso audífonos, malamente no uso audífonos, pues yo tampoco digo que no me estoy oyendo. Y el chino, por alguna razón, sí usaba, pero ya no usa. Saí sí usaba, pero ya no usa. Giselle sí usaba, pero ya no usa. No, es que, ¿qué cree? ¿Qué cree? ¿Le cuento mi triste historia? Adelante. Obviamente he estado en casa mucho tiempo, lo que sea, y apenas me di cuenta esta mañana que tengo roto mi cablecito de mis audífonos. Mire. Y ya va a cumplir años, nomás le digo, nomás se lo dejo ahí. Ahí se lo dejo de tarea para si me quiere regalar algo, mire. No, chino, cómprale uno en eBay. Iré. En eBay. Bueno, pues que te lo mascatis o qué. Cómprale uno en el eBay, por favor. Mascate. Cortan caliente. Don Cheto, llevo 4 años con estos audífonos. ¿En el eBay? Cómprale uno en el eBay, por favor. En el eBay. El eBay. Se llama eBay.
¿Me puedo electrocutar? ¿Me puedo electrocutar con esto? Sí, hija. ¿Qué te vas a electrocutar? Son audífonos. Sí, se electrocuta. Pero están los cables ahí. Pero lo conectas al... Yo una vez estaba tendiendo la ropa. ¿Y su micro sí se lo prende? ¿Qué casualidad? Y su micrófono se lo prende ella, y arriba. De arriba. El de ella sí funciona. Yo les voy a contar una vez que me quería electrocutar, ¿va? A ver, que me iba a electrocutar. Y luego tú estabas tendiendo la ropa y lo que... Yo tenía mis headphones. Ajá. Y sentí el... ¿El arremangón? Sí. ¿Verdad que sí? ¿Dónde, pero, güey, pero el cable si estaba pelón. Trae un voltaje de 2 amperes, no te hace nada. No, pero te voy a contar la mía. La mía sí me la vas a creer. Nosotros teníamos un cotorro. ¿Eso qué tiene que ver un cotorro? Pues espérate, pues. ¿Para qué te ríes de mí, Vali? Teníamos un cotorro. Bueno, pues... Yo también. Entonces, este cotorro, tenía un cotorro y tenía una jaula. Se están riendo de mi cotorro. Es que ya me estoy imaginando el cotorrito, ¿verdad? Y hablaba él. Yo desde, bueno, desde, no estaba yo, ya estaba ruco, ¿da? Pero el cotorro nos lo agarramos desde chiquito, todo sin desplomar. Peloncito, pues. Y, sí, le enseñó malas palabras. Y... Sí, sí, la rayaba, pero no hacen chiflido. Y todo así, ¿da? Bueno, entonces el cotorro lo agarramos desde chico y yo le daba de comer. Y todo con una cuchara y ahí andaba, se le ponía el buche así bien grande. A los cotorros cuando comen se les pone el buche bien grande. Bueno, entonces ya empezó a crecer el cotorro y teníamos una jaula grande que compramos en el mercado de Zamora, Michoacán, ¿verdad? Hey. Entonces un día nosotros le pasábamos, o nos pasaban, no recuerdo si nos pasaban o pasábamos, lo más seguro es que nos pasaban, nos pasaban la luz. Entonces había un cable que iba de una casa a nuestra casa, ajá, que nos pasábamos la luz, ¿no? Con un tío. Sí. Entonces la jaula estaba colgada en el... ¿En el cable? No, pues estaba colgada en el, como en el techo por afuera, ajá, de la, okay, casa, ¿no? Okay. Curiosamente, por ahí pasaba el cable. ¡Ay, no! Pues el cotorro no mascaba el cable, el güeyón. Y lo pelaba. Y lo peló, pero ahí te va... Estaba chispeandito y le dije yo a Carmen, todavía vivíamos en México, le dije, déjame meter el cotorro, tú que ya está como lloviendo, que agarro la jaula. Está riendo de mí, me pude haber yo, me he muerto. No, ya puedo, ya. Y había un pedacito de la jaula de metal mojado, pegando en lo pelado de la mascada del cotorro. No. Cuando la agarro, que me quedo allí, que me quedo allí, pero bien feo, no me podía despegar. No se puede uno despegar, hija. Hay gente que te está riendo y hay gente que se ha muerto electrocutada. Cheto, es que pobrecito. No me imagino. Y que me quedo ahí. Y yo, así como que me sale como a poner mi bizco así. Y no me podía despegar yo las manos, ¿vale? ¿Y puede hablar cuando, o sea, para pedir ayuda o no? Sí, pues sí, porque yo me quedé, pero nomás me quedé en un ay. Entonces, como que ahí se quedó. Así. Entonces, yo creo que lo que sucedió, jueza, es que como era una mordida muy chica, en los movimientos de la jaula, se movió a donde ya no estaba pelado el cable y se me quitó el... O sea, de pura chiripada, pues. La pura chiripada, güey. Si hubiera estado más pelado el cable... Ay, caí a ti. Se nos va la leyenda. Un 220, adiós. Me avienta. No, despega, señor. Pues bueno, entonces tienes razón, Chino. Yo no sé de electricidad, hijo. No sé de electricidad. Nomás cuando tú me miras, que es natural, una sensación que me domina. ¡Electricidad! ¡Ay, no! Cuando tú me miras, algo sobrenatural. ¡Una sensación! ¡Que me domina! Bueno, aparte de la electricidad... Ya no sé si es verdad. Ya, pues ya. Ah, ya, bájale. No sé lo de electricidad, pero yo he visto gente morirse a la electrocutada de los rayos. No manches, señor. Es más fácil que te gane la lotería, que te caiga un rayo. Y hay gente que sea... Claro. Que sean muertos de caídas de rayo. Vente. Pero bueno, regresando al tema, no había son tema. Audífonos, o sea. No se va a electrocutar. No se va a electrocutar con los cables de unos audífonos. Como un cable pelón, sí te... Cables pelón. Un cable pelón, no, sí. Por eso viene ahí el dicho de hasta este vato agarra hasta cables pelones. Como el chino agarra hasta cables pelones, ¿eh? Sí. El chino así. Se agarra hasta cables pelones, vale. Sí, yo te he conocido unos cables muy pelones, chino, la mera neta. Nomás por gusgo. Nomás porque pues ya está ahí. El chino nomás por gusgo, ¿verdad? Que por sí, su frase no, que hice, yo no soy Dios para perdonar. Nomás por gusgo. Bueno.
Ahora sí, hay que hablar de algo en serio. Ya no tenemos, no, señor, ya no tenemos tiempo. A la gente que nos acaba de escuchar y que no conocía este bello programa, regularmente esto que acaba de escuchar no sucede. Siempre tenemos un programa estructurado bajo una, pues, una organización. De organización. Tenemos productores. Tenemos productores. Dos. Que Estamos, aquí estamos como el Piolín en sus buenos tiempos. Tenía como 8 productores, ¿verdad? Aquí no tenemos 8. Tenemos... 3. 2. 3. ¿Tres? ¿Tres? Claro. Joder, a ver, ¿dónde está? Me da vergüenza. ¿Quién es el tercero? David Arévalo, que es nuestro productor asociado también de todo lo técnico. Ah. Está desde allá, desde... ¿Quién más es productor de este programa? Sí, nada más Paco Rodríguez, que es nuestro productor asociado. Y sí, acá y su servilleta, y yo, dice. Soy el productor ejecutivo, señor. A ver. ¡Ay, hasta aquí! ¡Escuche, escuche los títulos! ¿Productor, cómo? Así se llama. A ver, ¿qué? Una pregunta, así una curiosidad. Sí, sí. ¿Y qué ejecutas, hijo de chico? Señor, el día que quiera me lo ejecuto. Continuamos con Don Cheto. Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto. Do you remember? ¡Oiga, familia! ¿Qué les iba a decir? A ver, a ver, a ver. A mover la colita. Si no la... ¿Qué tiene? Pues ya sé, ahí me tocó cambre. A ver, el anillo de Belinda, del anillo que le dio Cristian Nodal a Belinda, que hace muy bonita pareja, costó, ¿según cuánto? $3 millones. Yo lo dudo. Lo dudo. No, no me imagino. ¿Por qué lo dudas? Yo solo estoy dando, señor. Imagino a gastar 3 millones. Créame. Por favor, créame. Que creo yo jamás. Creo en ti y en él. Créame que yo jamás he ido a un lugar para comprar un anillo de compromiso ni voy a ir. No vas a ir. No. Bueno, yo no creo que, es que no creo que no los pueda comprar, o sea, no sé cómo explicarme. No es que no crea que los pueda gastar o que los tenga. Se me hace que es una exageración un anillo de $3 millones, pero pues cada quien y su amor. Quiero hacer una pequeña encuesta. Vamos a abrir los números de teléfono, señorita, pelo color centavo. ¿Cómo se llamaba la novia de Chucky? ¿Tiene un nombre, no? ¿La novia de Chucky? Nomás es Bride of Chucky. Pero no es cierto. A ver, ¿cuánto es lo más que ha gastado usted en una locura de amor? Ay, qué bonito me salió el nombre. Locura de amor. Lo más que has gastado en una locura de amor. Ojo, no nos comparemos con Cristian Nodal, que gastó 3 millones. A nuestro nivel. Pero quiere que presumamos lo pentonto. A nuestro nivel. Yo 300 bolas en un semanario para Carmela. Es lo que más. ¿Semanario? ¿300 bolas en un semanario? No, vale, yo no sé por qué, güey, caí yo allí, no sé por qué. Ay, no, no sé por qué horror. ¿Qué pasó? ¿Por qué horror? A ver, lo que eras yo por me amor. Yo me gasté $6,000 en un viaje. ¡6 mil! ¡Ay! Yo agüitado por $300 en un semanario. Ya no voy a decir nada. Oye, es que vamos uno y uno, vamos, una y una, yo y tú. Ahí va. Yo, Carmela siempre y su sueño, yo no sé por qué, señora, pues ya viejita, ¿da? Que un semanario. ¿Saben qué es un semanario o no? ¿Qué es un semanario? No. El semanario son como unas pulseras que según son 7 días de la semana. Okay, la de calar pulserías, sí. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué es este semanario? Que una es que es como más blanquita y otra más así como el pelo de la Ferrari y otra así, sí. Entonces va como así. ¿Y cuánto cuesta el semanario? Uy, bien barato, dice que 300 y ahí está don estúpido a comprarle el semanario de 300 bolas. Yep. A Carmen. Ok, entonces es mi estupidez más cara de mi gasto más caro del amor es 300 bolas en un semanario. Giselle, 6,000 en un viaje. ¿Pero tú lo pagatis? Sí, señor. ¿Por qué lo pagatis? Por estúpida. Por estúpida, no por nomás, por estúpida. Dijiste, vamos a ir a un gran... Diga, ay, lo voy a sorprender, vamos a hacer unas vacaciones. Y la sorprendí es de ella porque ni tocó. ¡Bola! Sí. No, ni tocada regresó. Hija. No te pases. Oye, no, 6,000 bolas. ¿Para dónde fuiste? ¿Eh? No, bueno, no, sí, no. A un lugar de playa. Ok. Híjole. Es que si no, ya después me voy a revelar. Te van a revelar. Voy a revelar dónde fui, ¿dónde todas fuites? Las cosas. Y van a sacar matemáticas. Simón, van a hacer cuentas. ¿Y para qué güeyes? ¿Para qué güeyes? Es cosa no del voy pasado. A hacer que ande por ahí un tóxico, toxicote. ¿Para qué le arriesga? No vaya a ser. No, más bien que no quiero que escuche. 6,000 bolas.
Ok, y te arrepientes. No, pero ¿por qué pagaste tú, Sonia? Por estúpida, señor, porque uno quiere andar de creativa, queriendo hacer algo cute por la persona y al final del día. Quería reconquistar a su novio. Sí, la pregunta es: el chiste más. ¿Cómo? Es que dije una cosa bien perrona, se me olvidó. ¿Cómo lo dije? La cosa. Ok, ¿quién? ¿A qué son? Yo digo, ¿qué no sirve para nada? ¿Yo que se me olvida? ¿O cuatro personas que no, me oyeron y no, señor, y se les olvidó? Señor, usted comentó justamente. Locura de amor. Locura dice. De amor. Una pequeña locura de amor. La locura de amor más cara que ha hecho usted. Ándale. Aquí ya me mandaron uno, don Cheto. Eugenio se llama. Dice: una vez por quedar bien con una morra, así como tú, Giselle, me gasté $10,000 en dos días. En Las Vegas, señor. ¿$10,000? Pues, ¿qué le compró? Por lo menos coronó. Gracias. Quiero detalles. Sí, debió coronar. No, mínimo. Quiero detalles. Dile que digo ahí que detalles. A ver. Hola, y dice Don Cheto que detalles. ¿Qué está escuchando? O sea, ¿qué le compró? ¿Le rentó una suite? ¿Le compró sus bolsos? ¿Le compró sus shoes? ¿Qué le compró? Tu locura de amor. Te voy a contar la mía. Cuando estaba en San Francisco. Ay, vaquerito, ahorita vas a ver ahorita. Que vas a ver ahorita, vas a ver ahorita. Te voy a desgreñar. Méndiga, bendigo, timón. Le voy a contar la mía, señor. En San Francisco conocí una morra que era presentadora de televisión. Ajá. Y pues me gustaba un buen. Okay. Pues para salir con ella, me salió en que su sueño de ella era andar por la bahía en un Ferrari. Ajá. Pues el estúpido de yo. Estúpido del chino. Me fui a rentar un Ferrari. Nomás para pasearla en el bus. Para pasearla. Jamás fue de Ferrari. 4,000. ¿Para rentarlo? Lo que me gasté en toda la noche. 4,000. No. Ay, chiquita. Y por lo menos duraron, ¿no? Una estúpida cute. Espérate, ahí le va lo peor. Estúpida cute. Ahí le va lo peor. A ver. No coroné. No coronaste. Ay, eres me un salió con que no podía. No me andaba, ya sabes con qué. Y valió. You stupid but cute. Ya no cute, ya no cute. No, ya no cute. You stupid, you play. Play. Don Cheto, ya le tengo la información de acá al Eugenio, que se gastó. Miren, van. Dice que se hospedó en el Monte Carlo, le compró unas blusas en las tiendas caras ahí del Caesars Palace y se lo gastó lo demás en una discoteca con sus amigas. Nunca confíen en una morra que pida las amigas. No, ponle ahí, dice Don Cheque, si coronates. ¿Coronates? Sí, tiene que saber si coronó o no. Pues, ahí. Señor. ¿Quieres participar? No, no queremos. Primero voy a ir con Rubén y luego vas contigo. Rubén, ¿cómo estamos, viejón? Buenos días, Don Cheto, aquí chambeando en Valencia. Aquí todos le mandan saludos. Felicidades por el programa. Gracias, Rubén. A ver, hijo, tu locura de amor más cara. Adelante, Rubén. Don Cheto, las joyerías Olivo de Zamora. Yo de aquí mandándole a mi ruca ya. Le compré una esclava con el juego de collar y cadena y aretes. 6,500 y invertí en una cuenta de banco pesa joyería $37,000 y ya así como 6 meses se juega con otro van a gastárselos en Morelia. ¡Oh! ¿A poco tan caras? Las joyas, ¿vale? ¿Qué cara es eso? Sí. ¿Sabes qué es lo peor? Que te vale un buen y cuando la vayas a empeñar o vas a sacar... No, te da nada. Nada. Ahí, a ver, estupidísima. Digo, perdón, a ver, amigo. Señor. Adelante. Es que siento que vas a regar el tepachi. Señor, yo no sé si ya se le he platicado a usted, pero la locura de amor en la que más he gastado, gasté más o menos como $30,000. ¡Cuánto! En abrir una escuela de actuación en León, Guanajuato, que era el sueño de la persona con la que yo estaba saliendo. ¿No era tu sueño? No, él quería y me dijo, ay, pues es que quiero, no sé qué, vamos a hacernos socios. Yo te la abro. Y yo te la abro, ¿dónde? Aquí. Y yo. En León para no moverme. En León para no moverme. Y ahí, pues ahí va el estupidísimo a moverse a León. A abrirle la escuela. No manches, escuela. La estúpida de mí. ¿Y qué pasó? Es que no, pues ¿qué pasó? Que mira, mírame aquí, yo estoy aquí. En la viva perrés. En la, sí. En la viva perrés. Justo pasó eso como 6 meses antes de venirme a vivir para acá. Estúpida, pero Q, dígale. Estúpida, pero Q. Estúpida, pero bien. Ok. Aquí le va a estar oye, creo que yo soy el menos estúpido. No, ¿alguna vez le mandaron un cheque de ganancia a esa escuela? A mí no. Bueno, a mí tampoco. Estúpido. A ver, la people en Dajao se anda dejando caer con unas buenas. Dice Don Cheto, ahí va, $1,000 en unas pastillas, en unas zapatillas Cristán Lubustín. Las y la cena, $1,000. ¿En una, a las zapatillas? Sí. Ay, ay, ay. Mínimo. Ahí le va esta. Viejón. Aquí te va esta. Vamos a ir a una pausa. Ah, bueno, jálate y luego ya la dices. Dice, mi locura me costó más de $20,000. Oh, hell no. Vino una morra de vacaciones de México. Yo era un ilegal.
Pero por andar de enamorado, me fui con ella de vacaciones a México. Gastamos más de $20,000 y todavía me tuve que regresar de Mojarra porque no puedo. Saludos desde Carolina del Sur y no me quedé con la morra. Más oh, my God, that hurts. En una locura. Ve a Alexis Vázquez, Don Cheto. Ahorita de estar regresando. $27,000 en un viaje a Dubái. ¿Qué? Y a las Maldivas. No, güey. A una morra. No, estamos que bien. Que el día de hoy ya no son nada. Oiga, pero pongan ahí si coronaron o no, viejones, porque... ¡Ay, ay señor! ¿Eso qué tiene? Señor. No, no, ay, no, es que 20, no, debemos, no, 27 mil coronaste y mega coronaste. No, no siempre. No, no siempre. No, no, yo no voy a gastar 27 mil y no coronar, viejón. No, tú ahorita en esa altura, tú ni 200 gastas. No, hijo, no. Bueno. Sin haber primero coronado. La pregunta es, locuras de amor. ¿Cuál es la locura de amor más cara que te ha salido? ¿Va? Oigan, pero ya vi que gastan un 27 mil. Y yo. Está quejándose con 300 dólares. Carmela, te amo, mi amor. ¿Eh? Para que valore, no. Valore lo según que tiene. Según yo iba a ser, aquí iba a ganar el concurso. ¡Ay, señor! Güey. Por un semanario. Regresamos con más llamadas telefónicas. Sí, ok, ay, no. Venga. Locura de amor. ¿Cuánto es lo más que gastó en una locura de amor? Por estupidez. Ahora, del amor. También las morras que hablan a decir cuánto gastó el vato en ellas. 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Ferrari. ¿Qué tiene? Ah, ya la llevaron a tacos Don Chenti, es lo que más han gastado en ella. Ay. Un medio burrito, tres de asada y una horchata. ¡Oh! ¡Oh, so cute! Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto. Lo mejor del show de Don Cheto. Señores, locuras de amor. ¿Cuál es la locura de amor que más carita te ha salido? Hablándolo por lo claro. Don Cheto, el chino agregó una extra a la pregunta que es... Si usted coronó. Si coronó, no. Si coronó. No necesita pues, contestar no. Si coronó, no. Ah, no, pero, sí. ¿Qué pasó ahí? Le quiero leer una de Alberto. A ver. Que dice, mi primo le pagó el coyote a una morra $12,000. Mil bolas. Claro. Llegando aquí, la morra se fue con otro y el vato es del mismo rancho que nosotros. O sea, imagínese qué agüitado quedó mi primo al rato gastando pero $12,000. Que le cobre a la morra los dos y bola. O sea... Y coronó. Le andaba cobrando al vato porque dijo, pues yo le pagué y tú la disfrutaste, pues págame lo que gasté en el coyote. Pero traen aquí la morra, pues. Habrá coronado. Stupid no es... but cute. No, ahí no es stupid but cute, ¿no, verdad? No, nomás no. Estupidísimo. A ver, ok. Tenemos líneas llenas, vamos a algunas llamadas. También estoy en Instagram, Don Cheto al aire. ¿Cuál es su Instagram, muchachos? Sí, sois ahí, Don Cheto. El chino al aire, ya lo sabe. Y Bravo Giselle, que anda ahorita en el baño llorando por el recuerdo que... De pagar voy a llorar. 6 mil bolas. La estúpida pagó $6,000 ella por un viaje. Ay, no. Voy con Evangelina. Evangelina hizo una locura de amor muy cara. ¿Cómo estamos, Evangelina? Buenos días, Don Cheto. Buenos días, queridísima. ¿A poco también tú hiciste una locura de amor que tenía que ver con el dinero? Sí, hice una mentada. Fui, me endrogué. Como me costó más de $25,000. Una Nissan, uh-huh. Y nomás para que el viejo se pelara. O sea, ¿tú le compraste una camioneta a tu pareja? Sí. De $25,000 la camionetona. ¿Y qué pasó después que la tuvo? Pues se peló. ¿Se fue? Sí, se desapareció. ¿Con la camioneta, obviamente? No, me dejó con la droga. Ay, nomás. ¿Te arrepientes y crees en el evangelio? Ah, no, porque yo me convertí en mago. ¿Sí? ¿Cómo se convirtió en mago? ¿En qué aspecto? La desaparecí. ¡Bien! El mundo es un barrio, Jones. El mundo es un barrio, Jones. Ok, está bien, la desapareció, se achinó ahí, machín. Nuestra querida amiga. Dice, no digan mi nombre, pero yo gasté $1,200 en un Galaxy S10 cuando recién salió para regalárselo a una morra. Y para acabarla, al mes me terminó, ni me regresó el celular
y no coroné. 1200 en un teléfono. ¡Ah, pone! Dice por acá, don Cheto, no diga mi nombre, es una mujer, ¿eh? Yo supe que con el que quería andar le gustaba la MS y me gasté $300 en dos boletos y lo llevé. Y luego a la salida me dijo, ya llévame para mi casa y no coronamos. Me dijo, mañana sí. Y yo bien entusiasmada y al otro día en la mañana cuando le iba a marcar para decirle que onda y nos mirábamos, ya había subido fotos de él con otra mujer y ya no nos vimos ni coroné. ¡Es una morra! ¡Estúpido pero cute! ¡Estúpido pero cute! Nomás te digo a la morra que le escribió a Don Cheto, si un vato te dice, hoy no, mejor mañana. Ah, sí. Silvia, se llama Silvia. A ver, aquí está. Silvia. No, ¿qué tiene? Hay muchas Silvias. Amiga, date cuenta. No, la verdad. Dice, Cheto, yo iba a decir mi locura de amor, pero puro 27 mil, 30 mil, ya mejor no digo nada. No, sí, dila, sí, díganla. Sí, así tengo uno que dice, yo iba a decir que gasté en una bolsa Gucci 1500, pero ya vi las demás, ya me aburrí. No, ya, chéquese esto, don Cheto, estamos hablando de casas, ahora sí, dice, yo le compré casa a mi suegra en Guanatos que me costó 975 mil pesos y aún así sigue hablando mal de mí. ¿Qué compró? Una casa en Guadalajara. 975 para la suegra. ¿Y coronaste? Para la suegra. Ok, para la suegra. Sí, por andar de queda bien, ¿eh? De queda bien, señor. Don Cheto, yo pagué un viaje a mi ex a Nueva York. Se fue con sus amigos y yo de estúpido todavía le di $500. En ese entonces yo no podía viajar. Y aquí desde California hasta le mandaba dinero para que gastara. Oh, hell no. Estúpido, cute. Estúpido, sí. ¿Dónde hay de esos hombres, oiga? A mí nunca me han tocado de esos. Sí, ay, te vas a ir con tus amigos. Es mi amigo gay. Ay, te mi jabe. Hey, Nueva York. Gay. Todos tenemos un amigo gay. Sí, pero no todos son gay, en verdad. Oye, ¿y tú coronaste cuando te fuiste a tu viaje? ¡Ay, ya! ¡Ah, pues! ¡Ay, a Chris! ¡Buenos días, Chris! Buenos días. Viejón, locura de amor, ¿de cuánto le salió el chiste? Me llamo Leonardo. Leonardo, adelante, Leonardo. Voy a hacer como Joan Sebastián, me voy a cambiar el nombre para que no vaya a cambiar, para guardar el secreto. Está bien. A ver, ¿de cuánto fue tu locura de amor? No fue mucho, fueron como unos 20 mil pesos allá en México, okay. Pero yo tenía novia. Como unos 4 años conocí a una amiga de mi prima y en 2 semanas que anduvimos, como unos 20 mil me gasté. Tenía ahí ahorrado para una moto y pues ya sabe andar fresón y no. A las 2 semanas me dijo, ¿sabes qué? Que pues me voy a ir al gabacho porque ya mi novio mandó por mí. ¡What! O sea, la morra tenía novio cuando anduvo contigo. ¿Y tus ahorros ya bien gastados? No, pero pues como quiera, pues sí, coroné las 2 semanas, don Cheto. Bien, bien. Por lo menos, al menos dijo que... Stupid pero smart. Stupid but smart. Stupid but smart. Pues se puede ser estúpido y inteligente a la vez, ¿eh? Sí, o sea. Es que todo bueno el chiste, todo bueno el revire. Tú tienes que aprender... tenemos que tener la capacidad de saber cuándo es un buen chiste, aunque a veces ese chiste implique rozar en el humor negro. Ah, yo no quiero rozar en el... No quiero rozar en el humor negro. Aquí no ande repartiendo, señor. Por séptima vez. Sí, no, aquí está bien. El humor, o sea, es el chiste. Tenemos que saber, como el chiste es ya rozando en el humor negro, y saber nosotros... Que a veces tiene uno que es transgredir y aceptar de alguna manera el humor negro. Señor, tengo una pregunta. Uh-huh. ¿Qué es el humor negro? El humor negro. Uh-huh. El humor negro. ¿Tú sabes qué es el humor negro? Yes. Sí, claro, señor. ¿Tú también dices? Dark humor, yeah, like sarcastic. Ok, el humor negro es... Ahí te va, Ferrari, ahí te va un ejemplo de humor negro. Te voy a decir un chiste de humor negro, ¿va? Okay. Aguanten vara, porque es humor negro. Okay, y lo voy a hacer nomás porque para que la Ferrari entienda. Ya, pues ya. Ahí estaba un chiste. Esta es una señora que le dice a su hijo a su mamá. Amá, amá, ¿qué es el humor negro? Y luego la mamá le dice, mira, corre a ver a ese señor que no tiene manos y dile que aplauda. Y luego el niño le dice a su mamá. Pero, mamá, yo estoy ciego, no puedo ver. ¡Está muy perro! ¡Oh, my God! Es el humor negro, ¿ves?
Ya, ya, se acabó. ¡Ey! No, ¿qué pasó? ¿Por qué me miran así? ¡Está bien, perro! Yo me tapé la cara. Luego le digo, no te hagas de la vista gorda. Oh, o sea, es el humor negro. Nomás quería que ella se entendiera que es el humor negro. Aquí hay una pregunta para Zahid. Es un humor incómodo. Okay. Okay. Aquí hay una pregunta para Zahid. Dice Marco Baena, pregúntale a Zahid cuánto le costó las postizas del chino y si coronaste. A ver, ¿cuánto fue ahí? 4,000, don Cheto. ¿Coronaste? Todavía sigo coronando. Ah. ¡Corono! ¡Corono! ¡Sueñe! ¡Todavía corono! ¡Todavía corono! Mejor sigamos con los chistes negros. Okay. A ver, vamos con Esteban de Jorgor, que no coronó. ¡No! ¡Oigan! A ver, locura de amor, Esteban. De Hamash, Marcos, pues. Fue la pedrada. No, digo que es una pintada de Marcos. Marco. A espérate, Marco. A Marco, Marco, Marco. Te voy a cambiar el nombre para mismo, guardar el secreto. ¡Marco! No, no fue Marco, es Esteban. ¡Esteban! Marcos, es como está hablando él. Dije, necesitamos. Déjalo, déjalo, que es el chisme de la tortuga. Digo, de la caricatura. Sí. ¡Ya llegó el material! ¡Ya llegó el material, compa! ¡Abusado! ¡Agarre break! Oye, Esteban, estás al aire, estás en vivo, viejón. ¿De cuánto te salió el chistecito? Saludos a todos ahí. ¡Saludos, hijo! ¡No, ya oímos tu chisme! Saludos a Oscar. Oye, vale, ¿de cuánto fue tu chiste? De $1,000, don Cheto. Mil bolas. Llevé a la chica a comer, le dije, trate a tus amigas, yo pago. Ajá. Y pues ándale, que me salió $1,000 la cuenta. Y luego para no coronar. No. ¡Oh! Es que tú la regate. ¿Por qué, señor? Es que ¿para qué invitarse a las morras? Ahí ya no vas a coronar. Tú solo te blindates. Ah, cuando sí, invitas a las amigas. Claro. Sí. Tú al invitar a las morras, ella va a decir, ay, te va a salir con el parote y decir, quiero, pero ahorita no puedo porque anda toda la raza aquí, toda la parvada. Y ya la morra te va a decir luego. Y es y luego, ¿sabes cuándo va a llegar? Nunca. ¡Nunca! ¿Sí o no, chavalo? Sí. ¿Sí o no, chavalo? Ahí le va esta. Todo un año ahorrando para pagar los impuestos de mi casa. $11,000, viejón. Y los gasté en una morrita para que se trajera a su niño de Sinaloa. Y nomás coroné una noche. El palo más caro que me ha metido. ¡Ay, no! ¿Para qué dijiste eso al final? ¡Ahí regállalo, Vali! ¡Tú eres el productor! Pues no dije nada malo, no dije nada malo. Si usted no pone orden aquí con su misifuso, ¿cómo quiere que yo ponga? Pues va el boss de 11,000 bolas, hijo. Mira, esto está aquí porque quiero borrar lo que acaba de decir el chino. Y si yo le compré a mi esposo un iPad de 1,200. Ah, pero su esposa, eso no. Ah, pero es bueno, pues lo que está diciendo. Pero eso no es una locura. Es una locura de amor. Con 1,200 es una super locura de amor. Ay, es que en estos tiempos no tan fácil te gastas miles tú, Zahid. Pero una locura de amor es cuando gastaste y no sirvió de nada. Claro. No, pues a lo mejor no le... Yo solo espero que los $3,000,000 que se gastó Nodal en ese anillo, más los 25,000 euros por el restaurante, más todo lo que se ha gastado, oye, valga la pena. Pues mira, el amor es así, 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 dicen los mier. El amor es... se trata de cooperar, o sea, de hacer un regaluquis allí bien. Que no se pierda esa cosa de hacer regaluquis, después de regalitos allí. Tener, ¿cómo se dice? Atención. De eso se trata, tener atención. Y yo, le ando arriesgando. Yo le voy a decir algo. Después de ese dineral que yo gasté, yo me puse a mí como consejo y además como regla para mi vida, no volver a gastar por locura de enamoramiento. Solamente voy a gastar en la gente que ya ame, no en la gente de la que me esté enamorando. Es que también ahí está uno mal. ¿Por qué no le preguntas ahí si coronó? No. Ferrari, ¿tú más quieres cooperar aquí en el evento o ya no? Ya. ¿Nunca has hecho una locura, amor? ¿Qué le has comprado a tus novios, los cholos que has tenido? Ahí ni... Un guato de mota, una pipa, dosis de cervezas. les pagaste la fiesta de la cárcel. Puro regalo para cholos. Una gorra de los Raiders. Les pagó la fianza de la... Una chamarra de los Cowboys. Los saqué de la cárcel. Unos Cortés, unos Diquetones. ¿Qué las quieras comprado? No has regalado así cosas. ¿Así mucho? No. O sea, ¿te han regalado a ti alguien así? Que, a ver, ahí te va. Guacha la pregunta perra que le voy a hacer. Preguntas perras. Pero ¿alguna vez alguien te ha regalado algo más o menos de cierto valor y no coronó?
¡No, hombre! ¡Sin regalo! ¡Ya se acabó! ¡Siempre en coronado! ¡Sin regalo! No, este... Pero no me han regalado nada. No. No, no, no. No. Ni para Christmas, ni cosillas así, te daban así algo no chido. No te dan nada. No. Ay, ¿qué te dejó, Ferrari? A nadie le diste nada y no coronó nada. Stupid and cute, ¿eh? No bad. And. And cute. Stupid and cute. And, bueno. And sad, and sad. And sad. And sad. It's really sad. Sad. My sad. Love story is muy triste, and. Señor. Stupid, cute, sad, depressi. A ver, Don Cheto. En embarrassing. Don Cheto. Todo eso junto. ¿Tú pensás que un depresión embarrassing? Quiero que le haga la misma pregunta a Giselle, porque ella sí. Dijo que ella gastó 6,000. Pero ¿cuánto es lo más que han gastado en ella? Ver, ¿cuánto es lo más que han gastado alguien sin coronar? ¿Sin coronar? Esta pregunta fuerte. Fuera, fuera, fuera fondo musical. Oh. ¿Qué te han dado y no aflojas? No, y no más tú dijiste, wow, dije, ah, pues me lo ofreciste. Ay, ya sé que te dieron, ya sé, ya a sé. Ver. Oh my God. Siento que me voy a desmayar. No, pero. Agarren el alcohol con marihuana por si doy el azotón. ¡Venga! Ay, no sé, Don Cheto. Pues tienes varias, ¿verdad? Es que sí tengo varias. Uy, yo también ver, tengo uno varias. Que, uno que andaba cortejándome hace mucho tiempo. ¿Qué? Yo me acuerdo de uno que traía unos ramonones, güeyes de flores. Ah, de no, tamaño. Pero eso siempre me los mandaban aquí. ¿Eh? Sí, varios. Vale, por eso, unos ramonones. No, eran ramonones de flores como de 400, 500. Y como no coronó, ya no le mandan nada. Ah, yo me robaba cuatro para llevárselas a Carmela. ¿Puedo contar yo uno de mis? No, ya no me cuentas nada. Me lo dijo a mí. A ver, uno. Ok, una vez uno. ¡Sin corona! Ya. Ya, dale. Ok, no lo acepté. No lo acepté porque yo pensé que. Porque yo me imaginé que sí. Pero uno me quiso dar un carro. Y mi mamá me dijo: no seas estúpida. Algo va a querer a de regreso si. Un carro. Más un carro buenero. ¿Un Mercedes? ¡Tráiganme el alcohol con marihuana, por favor! ¿Por qué no lo aceptaste? Pues porque no sé, porque luego me iba a tener que comprometer ahí. ¡Con un Honda! ¡Me entrego! ¡Con un Honda yo me entrego! ¡Pásame las llaves, chino! ¡Échalo, güey! ¡Un Honda con una bicicleta, viejo! ¿Ah, sí? Pues yo con una patineta. ¿Así? ¿Así? Pues yo con unos patines. ¡Así! Pues yo gratis. ¡Así! Pues yo pago. Estamos al aire con Don Cheto. Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto. Remember me. Ay, nunca en mi perra vida valgo. Porque ya, mejor hay que cancelar el segmento. Pero no, usted lo propuso. Porque la propuesta es, nunca en mi perra vida. O sea, algo que tú quieres, pero sabes que nunca va a suceder y tienes que aceptarlo. Es la realidad, señores. Por ejemplo, yo nunca voy a rebajar. Sí puede rebajar. Sí puede. ¿Sí puedo? Claro que sí. Me da mucho gusto que ustedes crean eso, pero les quiero decir. ¿Qué? No voy a poder. Ay, señores, ya me calé, en ver a veces, ya me calé. Opérese, hágase el bypass. Yo le garantizo. No voy a volver a engordar, ya me conozco. Ah, ya no voy a ya. Usted es una persona inteligente y mentalmente quiero creer, fuerte. Entonces, no, si usted mentalmente se lo... fuerte, ja, chiquita. Yo creo en usted. Yo soy más débil que un buñuelo. Mire, como dice Rey, creo en ti. Creo en ti. Que tiene que bajar de peso para que quepa en el cajón. Y con eso. Bueno, eres una estúpida. Realmente. No le digas eso. A ver eso. Si no voy contigo. Tú es que algo que tienes que aceptar que en tu perra vida nunca va a ceder, pero tú quisieras. En mi perra vida nunca va a ceder. Yo quisiera y lo hago, pero. El pelo, señor. Mi pelo. Mira, en su perra vida le van a dar un programa matutino solo. ¡No! ¡Oh! Su perra, el pelo. El pelo. O sea que tú sí quisieras volver a tener pelo. Sí. Ay, cosito. Eso también en tu perra vida. En tu ni modo, chinen. Bueno. Perra vida. Ahí está. Está bien, porque ¿sabes qué? Lo estás, hay una aceptación. Ustedes han de decir, oye, está bien gacho eso que está diciendo Don Cheto, porque ¿por qué tenemos que decir en nuestra perra vida? Porque hay una forma de aceptación. Ah, claro. O sea, si sucede está chido, pero normal, pero si entonces, no sucede así, no me siento mal,
Pero la neta, sí. Quisieras tú tu sí, cabellera no, larga, cabellera no, dorada tenía. Como el sol. Luego me acuerdo que era chino y yo de estúpida me lo laseaba. Mira, te parecías a Memo. Sí. A Memo. Me decía David Bisbal de Petatiux. Ay, te parecías como a David Bisbal. Nomás tu versión pirata. Y pues ahora digo, del mira, versión nomás, mercado, mis babosadas. Yo me echaba ese alaciador que para el pelo de los morenos, para hacértelo lacio. Ay, no manches, chinoneta. ¿Qué parecías, Escoponio? ¿Qué parecías este? Siempre ha sido bien mujeres, amiga. Yo ya lo dije, pero quiero comentar algo que nos mandaron aquí en las redes sociales. Dice, en mi perra vida voy a tener algo que ver con la mejor amiga de mi esposa que siempre he querido. Está enamorada. Está re buena. Sí, le quiere con la amiga de su esposa. No está bien eso. Sí, mi perra vida. Su perra vida. Bueno, yo allí no quiero opinar porque puede que sí. Nomás que él tiene que decidir si. Ya. Es, le voy a cantar, pero si no se arma, me va a dejar mi ruca. Sí, porque le va a decir. Y va a destruir una amistad. Y va a destruir, sí, entonces. Y el matrimonio, amistad, matrimonio. Oye, ¿tú dices que andar con Ricky Martin? Ser mujer en tu perra vida. No, no es cierto. Quítate ese pensamiento, pensamiento cavernícola de que pensar que los gays quieren ser mujeres. Yo no quiero ser mujer. No, señor. Pues debería. Eres más mujer tú que yo. Y no lo digo como una ofensa. Dice, Don Cheto, en mi perra vida me voy a hacer mi cirugía que quiero para ponerme bien güenona. Ok, le pregunto a nuestra amiga Linda, ¿por qué? Ajá. ¿Por dinero? ¿Por miedo? ¿Por qué? ¿Qué? Porque el marido no quiere, porque hay muchas personas. Sí. Muchas razones, obviamente. Sí, señor. A ver que me diga por qué. Contéstele al mono, dicen, mi perra vida se me va a hacer que me conteste Don Cheto. ¡Saludos, mono! Aquí, para que veas que ya hay alguien que sí. Se le dice realidad. Ah, porque tiene cáncer, por eso no puede. ¿Qué? Linda. ¿Cómo? Linda, ¿no? Ah, oh, ¿qué no fue la que le regalamos en los iPad? Linda fue la que le mandamos los... ¿Las tabletas? Las tabletas para el morrillo, ¿no? Pues no me ay, linda, te mando un abrazo grande. Oye, ¿qué no tienes tú? ¿Qué no me trajiste algo de allá de Nayarit, tu hija? Creo que me había dicho. No está hablando con Linda. Pues, ah, no, sí, yo también me quedé así, pero no está en el teléfono. Que la responda. Ay, hablando con ella, que estoy viejito y ya hablo con los viejitos. Me sentí bien, es como que estábamos viendo Dora la Exploradora, así de que... Interactivo. Es interactivo, ¿qué rollo es eso? Y Don Cheto, no diga mi nombre y no se van a reír, pero en mi perra vida voy a tener el pene del tamaño que yo quiero. En tu perra vida. Es así. ¿Puedes ponerlo otra vez por un amigo que también dice lo mismo? En tu pez. Ok, eso sí está gacho, eso está gacho. Varios identificaron ahorita, varios vatos identificaron. Se identificaron. Uh-huh. No identificaron, identificaron. Y yo dije, ¿cómo? Identificaron. Por una D, no. No nos vamos a no pelear. No vamos a estar peleando aquí. En mi perra vida me va a dar Don Cheto una guayabera. Sí, ¿cómo no, viejo? ¿Cómo no? Además, ¿sí le da una? Que se acuerde que te la mandes otra cosa, pero sí te la puede dar. Dice Don Cheto, en mi perra vida voy a arreglar papeles porque tengo un récord que cae en boca. No, como dice usted, ni de la mano de Obama. Pónsela, pónsela. Mira, perfecto. Ahí estaban los papeles. Y mira, por tu récord. Volaron los güeyes, volaron. No bache. Dice. ¿Cuál otro le mandaron? Yo, Don Cheto, en mi perra vida se va a hacer echarme a Rolando el de los invasores. ¿Por qué no? Pues no sé. Sí, ok, no. Miren, muchacha, les voy a decir una cosa. ¿Quién es Rolando los invasores, a ver? Eso, para ustedes no funciona. Eso de que nunca se me va a hacer con un vato. Para ustedes no funciona. ¿Por qué no? Nomás díganle al vato. Y jala, los hombres son bien puercos. Ay, no, pero... Corto, se arma. La neta, sí. ¿Exigenial? Pero neta. Si es alguien famoso, no tanto, Don Cheto. No, no importa, pero es más fácil. Tú una morra, dile un vato que quieres y el morro le va a entrar. Vamos con el Fernando de Missouri, la línea número 3. Amigo Fernando, ¿usted qué cree que se está haciendo la idea que nunca va a pasar en su vida? Don Cheto. Hey. ¿Qué hay de cierto que el Saí agarró el coronavirus vía venaria? Vía venaria. No puedo confirmarlo. Venaria, no. Creo que fue por... agarró un carrito de la Marqueta y Juan lo agarró en un carrito de la Ralph's. ¿No? No, fueron en el avión, señor. ¿A Juan en el avión? Sí. Es que tuvo que... avión. Viajó. Okay. A ver, tú platícanos lo de tú ni en tu vida, ¿qué vale? Además, Don Cheto, en mi perra vida se me va a hacer llevar a mis hijos y a mi familia a ver un juego en vivo en el Anfield Stereo.
a ver a Liverpool. ¿Le vas a Liverpool? Soy un fanático, me gusta mucho cómo juega nada más. Ay, fíjate, yo también, yo creo que en mi perra vida voy a también yo voy a cantar You Never Walk Alone ahí en el Anfield Stadium. You Never Walk Alone. La canción de ellos de Liverpool. ¿Cómo va? You Never Walk Alone. ¿Eh? Así. Y se la sabe. Porque yo en mi perra vida voy a ir a ver jugar al Real Madrid o al Barcelona. ¿Por qué no? ¿Sí lo llevo? No, me voy a agarrar avión y siguen sacando. 16 horas de vuelo. En mi perra vida voy a visitar Japón. ¿Por tan lejos que está o por qué? Está bien lejos, ojalá se moviera poquito para acá. No se puede mover, señor. ¿Hay que ir a Japón, ¿no? Si van? Sí, que se moviera para acá, pero pues como quiera que sea. Fíjate cómo tenemos muchos sueños. ¿Estaremos haciendo nosotros algo malo al sacar este tipo de temas que la gente que acepte y que nunca va a suceder? No. Está chido, Don Cheto, porque no sé que te agüites por ello. Pues hay cosas que sí. Pero la esperanza sigue allí. Por ejemplo, el amigo de Liverpool, ¿por qué no? ¿Porque no tiene papiros o esto? Uh-huh. Porque seguramente su esposa es tóxica, no lo va a dejar ir solo y no tiene para pagarles a todos. No, porque tú guardas su fe un año trabajando bien y te vas a Inglaterra. O endeúdate como el chino. Tarjetazo ahí. El chino llevó a su Santa María en paz descanse. A la suegra. A la esposa. La llevó a... ¿Tarjetazos? A puro tarjetazo mortal. La llevó a ver el Vaticano. Pregúntame, está bien endeudado, pero... Pues... endeudado. Pásame la cartera, Ferrari. Es más, la tuya. ¿Le va a dar? ¿Por qué la mía? Pues para darle algo al chino, pásame la tuya. Es más, abogados de bancarrota, los puedo. Here we come. Aquí estoy. Once again. Una vez más, un servidor. I'm back. ¿Yo bancarroté antes una vez, no? No. Entonces está bien. Entonces ¿cuándo tardando va a terminar el chino de pagar sus deudas? En su perra vida. Bendigo, chino. Yo tengo una. ¿Cuál, señor? Nunca se me va a hacer a mí llegar al rancho en una Ford F-150 con toda la caja llena de cervezas así muertas en hielo. ¡Ole la rola! ¡En tu perra vida! Señor, nomás vaya y ya. ¿Cuál es el problema de exacto eso? Exacto. Vaya y ¿qué ya le impide no tengo, eso? No tengo camioneta. No, me ve la maña bajar con esa camionetona y no llego yo. Porque tenía que viajar hasta Michoacán en camioneta. Ay, ahí los paran, ¿me da, Don Cheto? No llego a Tamaulipas yo. Uh-huh. Y si... sí, no. ¿Tú te fuiste en camioneta a Zacatecas, Ferrari? Y la pararon a mi amica. Al airport. ¿Al aeropuerto? Sí. Allá. ¿Y qué pasó? Pues nos pararon. ¿Quién los paró? ¿La maña? Sí. ¿En Zacatecas? A ver, platícame. ¿No se sabía eso? En Aguascalientes. ¿Los paró la maña? Sí, ¿cómo? Se llama Aguascalientes, ¿eh? No Aguascalientes. Let it be. ¿Y luego? Pues... ¿Y tú te sustatis? Sí. ¿Qué les dijeron los vatos? Primero le tocaron del driver. Al taxi. ¿Al chofer? Ajá. Y que... ¿cuánto, dónde van? Que dónde veníamos y que... ¿cuántos éramos? Y ya después atrás nos golpearon en la ventana, que bajáramos las ventanas. Primero del lado de mi hermano, después al lado mío. Y yo, buenas noches. Y ya vieron la carota roja, la verdad, dijeron... Bye, bye. ¿Por qué está usted roja? ¡No sé! ¿Por qué después? ¡Es que así soy yo! Vale, vale. No, abrió la ventana y le dijo el de la maña al taxi, ¡ah! ¿Con que llevas cajas de jitomate?